último programa de este año, un especial Noche Vieja y yo no podía despedirlo sin traer a los de siempre a casa. Borja Portals, que se ha ido pero siempre vuelve a casa por Navidad y antes de que acabe el año. Sentado en Chester. Di que sí. Que además es la primera vez que te sientas en el Chester. Sí, es la primera ¿no? vez y además mira estoy súper contento de venir por lo menos a tu casa eh, una vez al año no me puede gustar más de verdad te lo te lo aseguro estoy muy contento de haber venido y que me hayas llamado para bueno para compartir este rato juntos bueno yo lo digo siempre y lo voy a decir una vez más yo creo que las noches de ana no podría entenderse ah. sin borja Portales. <laughs> eso es así porque empezamos juntos esta aventura ah. con otras personas más eh, pero pero allí estábamos en aquel plató y esperando bueno que yo lié a Borja y se lo estaría agradecida toda mi vida, que era como, voy a hacer esto, ¿te apetece? Hazlo conmigo. Y recuerdo, que, recuerdo que estábamos, porque tú y yo hacíamos un programa de radio, vale. eh, por las tardes hablábamos de tendencias, de moda, que yo creo que es el mundo en el que sí. te mueves muy, muy bien. Y de allí saltamos a lo de la tele, que aquello fue una locura, donde yo me lo he pasado muy, muy bien, porque... Eh, me lo pasaba muy bien ya antes de entrar en el plató, durante el plató, que vamos, no dejábamos cidre con cabeza, que era una locura. Y después, bueno, ya sabes cómo terminaba aquello todo por los bares de Santiago, que era una cosa que <laughs> era una <laughs> auténtica locura. Me he divertido mucho en esta casa, eh, te lo garantizo. Bueno, nosotros muy felices, y es verdad que de repente bueno empezamos esta aventura, la empezamos así a la par, por eso yo digo: mm. es que las noches de Ana es un trocito de muchas personas mm. que pasaron por, por el plató y que forman parte, parte de eso. ¿no? Y fíjate, 12, 13 años después, 13, creo que esta es la temporada número 13. Aquí estamos y aquí seguimos. Yo con mocos, tú tan guapo como siempre. Bueno, muchas gracias. Eh, pero bueno, no, 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 13 no lo vamos a dejar aquí, ¿no? Yo creo que tiene que haber carrera para mucho tiempo, ¿no? Pero la de cosas que han dado es sí, ¿eh? la de cosas que han dado es sí. Porque todo hay que decirlo, o sea, llegamos a aquel día de todos a probar, a ver qué pasaba con aquello y Borja ya era un animal televisivo. Lo, lo, sí. lo recuerdo con mucho cariño. Mira, hay programas que tengo grabados en mi memoria como aquel especial de carnaval que hicimos. Eh, aquel, carlark, aquel Aquel carlark. Carlark. No, no, aquello que habíamos. Aquel tinglado que habíamos notado en el hostal que había sido muy divertido también. Eh, eh, hay eh, momentos muy, muy cañeros y muy coñeros. Yo me lo he pasado muy bien contigo, Ana y luego montamos los premios elegantes y mm. cuando nos despistamos tuvimos que darle un zapato hombre claro a quién sino a quién sino a quién sino que no pude recogerlo es más con... yo creo que se fue del programa para que se lo dieran siempre tuve esa sospecha no hombre me dices el zapato que para mí es un orgullo de verdad eh, el premio elegante eh, que bueno que, 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 que bueno que, 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 que me dices si y yo os lo agradeceré siempre no pude recogerlo porque estaba en Nueva York lo subió a recoger mi grandísima amiga Teresa Valde, eh, que me dejó muy, muy, muy bien representado lleva. Recuerdo que yo un vestidazo, me lo enseñó todo después, un vestidazo maravilloso. Yo planteado. siempre tuve también otra sospecha y es que Teresa Valdez le había comprado el <laughs> a la <los risa> York. Para poder subir ella. Para poder subir ella, ¿no? no bueno. bueno, ella ya sabéis que ella es muy de plato. Ella es muy, <laughs> muy de plato, ¿no? muy, de muy de fotocol. Era fotocall. la moción fotocol, de sí. hecho de aquello, ¿no? no Pero es, sí que es verdad que tenemos pasado noches gloriosas. ¿eh? Sí, noches sin duda. Yo me he reído mucho en, en esta casa, te lo garantizo. Y, bueno, y lo que me queda por reírme, ¿no? Que al final esto sí. es de lo que se trata, ¿no? Es verdad. Bueno, y cambiamos el plato y estrenando Chester conmigo. ¡Ah! Sí, la verdad es que sí. Eh, eh, en este plano no habíamos estado nunca. Espero Fíjate. que nos contemos muchas sí, cosas. Sí, 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 sí. Ahí estamos, ahí estamos. <laughs> bueno, una noche buena más. ¿Cómo ha sido tu noche buena? Pues mira, en familia como siempre. Yo creo que como la mayor parte de todos los que nos están viendo, en familia en casa, eh, he cenado con mis padres y con mi hermana. Nosotros somos una familia muy pequeña, muy pequeña. Eh. A mí me da mucha envidia cuando veo a mis amigos, ¿no? Que se reúnen y son mesas kilométricas 20, de, sí. de 15, de 16, de no sé cuánto, y los niños y los regalos. Es que va, bueno, nosotros somos cuatro. Así como la Noche Buena la paso en casa de mis padres, muy tranquilito, con bueno con una cosa que te vas a mear, porque eh, eh, tanto mi hermana como yo, eh, mi madre cocina fatal. Esto lo tengo que decir y... y bueno, es para compensarlo, diría no, bueno a tu hermana. <laughs> claro, entonces, mi, 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 hermana, mi madre cocina muy mal, entonces ella siempre nos pregunta, bueno, ¿qué queréis cenar por Nochebuena? Y siempre le pedimos lo mismo, no te lo pierdas. Mi hermana le pide una tortilla de huevos de casa y yo le pido un guiso de macarrones con pollo comprado, <laughs> de ese del hormonado, ¿no? Porque es, acabamos muy cansado para nosotros que nos dedicamos al mundo de la hostelería es un mes muy cansado. Y lo único que nos apetece es, eh, nada, todo muy sencillo para adentro y, y sin problema. Luego lo de siempre, pues una centolla, pues eh, champán, amazo. Eh, y acabamos los cuatro, pues somos cuatro, acabamos los cuatro contándonos nuestros rollos de cómo nos ha ido el año, cómo no, porque fin de año no lo pasamos con ellos. Ya cada uno lo pasáis. Bueno, trabajando, nosotros ah, dos trabajando, mi hermana tiene un restaurante, yo tengo otro, como sabes, y, y nosotros sí lo pasamos trabajando. Entonces, bueno, ya nuestro momentito familiar lo vivimos en noche. Bueno, y además nos gusta que sea así, ¿eh? nos hacemos los regalos, nos contamos pues, confidencias incluso, ¿no? Yo creo que cosas de las que no hablamos durante todo el año, en ese momento sí que es verdad que nos, nos ponemos cierto. un poco al día. Bueno, y que luego estáis tan acostumbrados con los dos restaurantes, con sí. la curtiduría y solleiros, sí. que mira, lo que se ponga en la mesa es lo de menos, porque sí. ya... No, <laughs> sí, no, sí que es verdad, fenomenal. ¿eh? Sí que es verdad que lo que se ponga en la mesa es lo de menos, porque, pues mira, recuerdo una vez, el año pasado, sin ir más lejos, eh, pues teníamos, es que nos comíamos las centollas ya del spam de la caja del spam porque es que pff, nos empezamos a hablar, somos los cuatro muy habladores, ¿eh? Nos empezamos a hablar, a hablar, a hablar, y entramos en rollo y ya es que nos dan las doce y seguimos enrollándonos, pero bueno, a pesar de que somos muy familiares, nos vemos muy poco. Tenemos los, los sobre todo mi hermana y yo, tenemos unas vidas un poco alejadas del, de la familia. Bueno, pues precisamente por las profesiones, ¿no? Que tenemos. Y el fin de año es una época buena para viajar. Yo adoro siempre? viajar en Navidad. No bueno, te adoras viajar en cualquier época sí, del año. Sí, es verdad. Como yo. Pero sí. Hoy, Navidad. Pero a mí me encanta viajar en fin de año. Mira, he pasado fin de año en un montón de sitios. Lo he pasado en Venecia, lo he pasado en Marrakech, en Galicia muchas veces fuera de casa. De unos años a esta parte, de verdad, yo te prometo que a mí me gusta trabajar en fin de año. Me gusta, es una, una noche que me resulta cómoda, me tomo una copa de champán con, con la gente que trabaja conmigo, eh, nos tomamos las uvas todos juntos, nos reímos, que no te puedes imaginar. Y a mí es una noche en la que me gusta trabajar. Ya he pasado fin de año en, en, de diferentes formas, en casa, fuera de casa y tal. Pero sí que es verdad que es una buena noche para viajar, ¿eh? De verdad, yo te, yo te lo prometo. Eh, porque ves cosas que, pues bueno, sales un poco de tu entorno y, y acabas en una fiesta mmm, estupenda con gente pues, que, pues, que conoces o no conoces, que ya esa noche parece como que te das besos con todo el mundo. Entonces. <laughs> Eh, es muy divertida, a mí es una noche que me, que me gusta mucho. Mm. A mí, fíjate, creo que me gusta más incluso la sensación mm. de empezar el año en un sitio distinto al sí. donde vives habitualmente. Este punto de este año empiezo en... Porque siempre pienso en las renovaciones, ah. ¿no? En los comienzos. Para mí el año tiene dos formas de empezarlo. Eh, una, evidentemente, es el año natural, ¿no? Que es, eh, eh, pues eso, el 1 de enero. Y otro es eh, a finales de verano. Es como que vuelves otra vez el cur con el curso, ¿no? Sí. Eh, Recuerdo una noche de fin de año en Marrakech que me lo pasé bomba. Éramos un grupito no. de seis que fuimos de aquí, me lo pasé muy bien. Ellos evidentemente no comen uvas, no le dan ese sentido religioso evidentemente que tiene aquí, pero se montan unas fiestas en los clubs más sí. exclusivos de la ciudad que los hay, ¿eh? cuidado, donde te puedes me arde la risa, porque es que es una pasada. Ellos tienen, eh, eh, en, en, en contrario a lo que pueda parecer, eh, hay, una, hay una gran juerga por, por, por fin de año, de verdad. Recuerdo un club que hay, tiene una delegación en París, o sea, hay uno en París y hay otro en, en, en Marrakech. Bueno, es un club maravilloso donde, eh, recuerdo que en la entrada pues, estaban los camellos, los elefantes, es el lujo, lujo pero de verdad, de verdad. Eh, luego entrábamos no y pues, música en directo te tomabas el aperitivo luego te sientan a una mesa todo es muy delicado aunque no, aunque no lo creas no y luego bueno un fiestón un fiestón acojonante porque bueno luego entra pues las fuerzas vivas del país la, 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 <laughs> recuerdo la, la selección nacional de polo eh, pues la cantante que bueno, tú al final es que no, yo no, no no conoces a nadie pero sí que se ve cómo una corte de, de, de fans ¿no? importante, importante eh, eh, y bueno, me lo he pasado muy bien ahora. Me lo paso muy bien. Para mí es una gran noche. Bueno, yo lo llevo a viajar y luego aprendo muchas cosas. Porque yo voy a reconocer que tomo eh, lentejas esa noche, la noche sí. de fin de año, gracias a Borja. Sí. Por traer, que llegó un día y me dijo, tradiciones, lentejas. Sí. Y yo ahora es como que... Sí. Tengo que comer un poco de en Venecia lentejas se toman lentejas. Sí. Yo he tomado, por el fin de año te lo he contado muchas veces, sí. o sea, en el fin de año se toman <laughs> lentejas en Venecia, donde también he pasado un fin de año. Maravilloso, de verdad te lo garantizo que los italianos también se lo montan bien. No es el punto tan heavy como, como en el norte de África, pero me lo he pasado muy, muy bien. ¿eh? En Venecia también, bueno, y ellos pues tienen todo ese rollo del disfraz, de... Eh, bueno, es de, de sol, porque me en, el, en sitios de sol, que me contaban el otro día que en Brasil se celebra... Vestido de blanco en la sí, playa. en la playa. Sí, sí, sí. Yo es el punto que quiero en mi vida. No me digas, ¿sí? ¿sí? ¿Te ves? Ay, me veo. Me veo en cualquier sitio donde no parezca que es Navidad. Que es Navidad. Pero finales? ¿por qué no te gusta? Nada, cero. ¡Ah! No te pongo creo. El, pongo el modelazo pero de Juana si Enrique para disimular, pero Si te veo no, muy, no, de, no, no. Muy, muy de estrella, eh, eh, sí. estrella, de firmamento. No me puedo... ¿No te gustan, en serio? Nada. No me lo cero. puedo creer. <laughs> qué bueno. Que se vayan. <laughs> Hombre, No, no sé. No sé, a mí, a mí sí me gusta, me tiene su punto. Me tiene su punto, porque, bueno, no sé. Eh, veo amigos que no veo habitualmente, eh, me voy a, a mi pueblo, que eh, es que no tienes que pueblo. Que tampoco lo ves habitualmente. Que tampoco lo veo habitualmente, es que tú no tienes pueblo, ¿no? yo tenía <laughs> No tengo pueblo ni familia larga. Ya, que bueno. yo eso esté contigo. He hecho bueno. muchísimo. Me da así cierta envidia yo que, que no me gustan y que para mí un planazo sería ir a un sitio de sol que no se perciba que es tanto esa época. Hmm pero nosotros que también somos pocos de familia, sí. me parece así, me da ese punto de envidia sana cuando veo esas casas que se juntan 17, sí. me parece un puntazo. ¿no? A mí eso me da envidia, he de reconocerlo, pero luego no sé, es que antes de cenar pues algo al bar del barrio, es decir, eh, yo soy de un pueblo pequeño, yo, yo soy de Esteiro, eh, aquí en Muros, y, y, y bueno, pues vas al bar del barrio donde se junta pues el, el barrio, ¿Eh? Y, y te encuentras pues, con gente con la que has crecido, nosotros hemos crecido en la calle. Eh, 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 y, y me parece muy divertido, ¿no? Eh, te cuentan, pues, pues este tipo de conversaciones que estamos teniendo tú y yo, claro. pues eh, lo mismo, pero, pero bueno, pues sí me gusta saber de ellos, y a ellos les interesa mucho lo que yo hago, les parece si un poco extraterrestre, Entonces, te lo juro. Sí, claro. A ver qué es que, cuenta Borja. Claro, y a mí me interesa mucho saber lo que hacen ellos, es gente que se dedica pues, al marisco, que se dedica pues, a trabajar en conserveras, y a mí pues, también es un mundo que me interesa saber lo que hacen, y a ellos pues, también les, les gusta saber. Lo que hago yo, todos mis rollos de los catering y todo eso, que les parece claro. una cosa como un poco marciana, ¿no? no sé. Mira, nunca mejor dicho, marciana de martes. Sí. <laughs> eh, por cierto, ¿y te vistes especialmente para estas noches? Mira, ¿Trabajes, sí, no trabajes, sí. te quedes en casa o no? Pues mira, no, 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 me, no me he visto con, con, con grandes eh, historias, ¿no? Si salgo a cenar fuera, sí, ¿eh? si algo cenar fuera así un buen traje una buena corbata unos zapatos cómodos pero que estén bien y tal pero en casa sí que es verdad que en navidad en nochebuena me pongo siempre uno de esos jerseys horribles de punto que me hacen mucha gracia o sea eres de sí 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 ugly totalmente sí sí eh, eh, sí me lo pongo eh, y en fin de año estos años que trabajo no pero sí que, sí que me gusta vestirme sí 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 este año eh, además, de, desde que trabajo en fin de año eh, siempre hago lo mismo. Eh, salgo después de tomarme una copa con gente que me guste, que quiero y tal. Me invitan a un montón de fiestas, la verdad. Y sí que hay una cosa que no puede fallar, que es una buena chaqueta. Eso para mí es fundamental. Una buena chaqueta con un corte preciso, con un estampado chulo y tal. Eh, está por encima de todo. Ya estás vestido, ¿no? Ya estás vestido, pero sí, sí, sí que me gusta. sí Sí, me gusta vestirme. No. ¿Y haces tradiciones? Hablábamos antes de las lentejas, eres de los de... Es que no nos da tiempo, porque hablamos tanto y tanto y tanto que lo de las tres cintas, lo del de oro dentro de la copa, es que no hay hueco, de verdad. Que va, no, 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 no. no. Así que bueno, nos tomamos las uvas, bebemos champán... Eh, eh, mi madre pues, eh, pues más mal que más bien sí que es verdad que cocina pues eh, un capón eh, un bacalao <laughs> como, como puede la pobre pero que al final queda allí <laughs> más mal que bien sí sí pobre madre no es su fuerte no es su fuerte pero es que luego las tradiciones también yo creo que están un poco para romperlas no eh, y ya está y ya está es que tampoco mm. A niña, que te voy a contar <risa> <risa> sí. Mira, ¿qué ha sido lo mejor del 2019? Bueno, lo mejor a nivel profesional ha sido ver cómo tanto mi restaurante como todos los proyectos nuevos que he empezado han funcionado muy bien. Muy bien. Eh, uh -huh. eh, doy gracias a toda la gente que nos apoya, eso lo primero. Eso lo primero. Eh, clientes, amigos, familia, es decir, que yo ahí sí que tengo que decir que... Siempre encuentro muchísimo apoyo por parte de toda la gente que me rodea. Y a nivel personal tampoco podría decirte nada, porque es que estoy muy bien. La verdad es que, es que me va muy bien. no Te lo prometo, me va muy bien. No ha habido, no, no ha habido grandes rupturas con amigos. Eh, cuando las ha habido se han solucionado. Eh, yo no puedo decir nada mm, al respecto. No, 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 he visitado el hospital. <laughs> es decir, no, es no, es que, ¿eh? claro, no, no. Quiero decir que mm, todo. Mm, tampoco recuerdo las cosas malas. Entonces, bueno, yo estoy, a lo no. mejor esa es la capacidad. Porque bueno, yo creo que todo es el estado de ánimo, ¿no? Yo lo digo siempre. O sea, es que todos los días de la vida pasan cosas buenas y malas. Sí. Siempre. Todos los días. Sí. Lo que pasa es que cuando no estás muy bien anímicamente o eres una persona así eh, que enrala, entonces mm. todo lo malo lo potencias un montón, lo bueno te pasa desapercibido. Y cuando eres al contrario, que es tu caso, claro. lo que potencia siempre es lo bueno, que es como, oh, es que mira qué me pasa, disfruto todo estupendo, lo malo, pues lo trato de solucionar y luego lo olvido. ¿no? Ana, es que te digo verdad, es de verdad, es que eso, ni claro. me acuerdo, es que ni, eh. ni, ni, ni me acuerdo, me alegro muchísimo de los éxitos de mis amigos, eh, pero me alegro de verdad. Eh. Bueno, antes, antes comentábamos, eh, Teresa, por ejemplo, es una persona fundamental en mi vida, eh, todo ese exitazo de Masterchef. Sí. Yo sé, sé, vamos, es que no puedo... Hacer más que sentirme súper orgulloso. Tú has bueno, sacado bueno y además en el balconcito. Bueno, claro, <laughs> hombre, como apoyándolos a los amigos hay que apoyarlos. apoyarlos Tú, sí. por ejemplo, has sacado eh, Martes la revista que, que bueno, lo, lo hablábamos antes que te va muy bien. No puedo hacer más que alegrarme. Eh, mi hermana está encantada con su restaurante. Yo estoy encantada con. O sea, yo es que no. Bueno, no. que además tuvimos mucha más relación ahí sí. con Martes y Solleiros que y Teresa. Ahora que citas sí. a los tres. Que, que nos prestó, bueno, amabilísimamente, sí. Bueno, el espacio. Maravillosa, mm. esa cocina para, mm. para subir ahí a Tereo, Claro, a, a, a mí me da la loca. Entonces, eh, yo estoy, quiero decirte, no recuerdo, yo solo recuerdo de verdad eh, y además sí, creo, que creo que debe ser así. Bien. Deberíamos hacerlo todos así. Sí. Porque es que si no, no podemos avanzar. Dejando de mm. atrás las cosas oh. que no gustan, que no salen bien no, que no. y avanzar un poco. Y el 2020, ¿qué le pedimos? Buah, pues al 2020, sinceramente. Vuelvo a repetir, yo siempre separo las dos cosas. De, a nivel profesional, seguir creciendo. A nivel profesional, seguir creciendo sin duda. Eh, vamos, es que no tengo ninguna duda. Yo me imagino que con todo el mundo. Y a nivel personal, pues yo, es un tópico, ¿no? pero que, que la fuerza me acompañe. <laughs> es sí, decir, sí, sí, que sí. poder seguir haciendo esto mmm, con ganas y empujando y empujando por la ciudad en la que me gusta vivir. Soy un gran amante de mi ciudad, de verdad, me encanta vivir aquí. Eh, y cualquiera de nosotros podría vivir en otro sitio, cualquiera, pero a mí me gusta estar aquí, me gusta empujar por esto eh, y poder seguir haciéndolo así, de verdad, con ánimo, sobre todo con ánimo. Bueno, pues yo espero que no tardes tanto en volver, ahora bueno. que ya has empezado, <laughs> que no tardes tanto en volver y si por lo que sea tardas, que, que vuelvas antes de que acabe el 2020. ¿no? A Muchas gracias, a este. Ana. Ya sabes que por lo menos una vez al año me tendrás a tu lado sentado eh, hablando de nuestras cosas, que para mí, vamos, echarlo eh, contigo como si estuviésemos en una cafetería, porque me lo pone siempre muy fácil. Yo te lo agradezco a ti, a todo el correo. Que siempre me habéis tratado muy muy bien. Pues encantadísima. Sabes que ya empiezo bien el programa porque te tengo a ti y ya me has hecho muy feliz. <laughs> Borja, que seas súper feliz este 2020. Te digo lo mismo Ana, de verdad. Nosotros vamos a ver también cómo se le plantea la noche, fin de año, el nuevo año, a Natalia Alcaide, que es quien viene ahora con su mirada tan particular que nos trae cada semana. <laughs> Pues con Natalia Alcaide en su mirada no podía ser otra forma que Oda al Brillo. Así que si empezamos con Oda al Brillo, qué mejor que Natalia y yo aquí de brilli, brilli, subidísimo. Pero no te sientes mejor, buenas sí, sí. noches, no te sientes mejor, más poderosa, más brillante, más contenta. ¿Qué importancia tiene arreglarnos <laughs> bien? Efectivamente, efectivamente. Yo no quería acabar el año sin ponerme de tiros largos. Y, y aquí estoy, maravillosamente vestida por Juana Enrique y uno de sus vestidos estrella de la colección del año pasado, que tuvimos flechazo el vestido. Y yo, el vestido me decía, quiéreme, y yo ya me rendía sus encantos yo también que... yo también lo quería pero me dijo no 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 esto es para ana y dijo bueno venga va vamos a dejarle pero es un vestido maravilloso es lo que siempre nosotros decimos cómo se nota la alta costura los buenos sí. materiales los forros los brillos aquí llevamos todas las tendencias que es el escote en pico la marca del hombro el, la, el cinturón el terciopelo el forro qué bonito es el color Animaros, por favor, al color, no solamente el negro, que es maravilloso, pero también queremos ver este tipo de colores. Esto es lo que disfruto yo viendo que el programa da sus frutos en toda la gente. Sí. Tú ya sé que ya estás superada, que tú hablamos el mismo <laughs> idioma, pero que la gente lo vea y dice: Pues existe más allá del negro, mírame, en blanco, que tanto me gusta este año, que ha sido mi, mi comodín de la suerte. O sea que estamos estupendas para despedir el año. Pues acabamos el año, Natalia Alcaide y yo, de lo más brillante. ¿Ha sido un año brillante para ti? Yo creo que sí, yo creo que ahora que lo mira así con la, la perspectiva del tiempo ha sido muy buen año. Primero, ante todo, estamos todos bien, estamos claro. felices, a veces nos volvemos locos porque nos desborda el trabajo, que no llegamos. Como decimos esa famosa frase que a mí me gusta mucho, no me da la vida. No me da la vida. Que nos dé para mucha vida. Para todo lo que quiero hacer no me da la vida. Que nos dé mucha vida, porque lo que pido es eso: vida para compartir con vosotros, para compartir contigo y para compartir, como tú bien decías en el otro programa. Eh, con la gente que me quiere. Entonces este año ha sido bueno. Este, yo no te, tengo en la balanza más positivo que negativo. Y sobre todo hay que despedirlo así con lentejuela. Aún sigo más contenta todavía. Pues vamos a despedir el año de la forma más brillante y una oda al brillo es la primera tendencia que nos trae Natalia. No podía ser de otra forma. Hombre, eh, es que de ti. No debería ser de otra forma. Yo creo que me va a durar el, mo el modo lentejuela. Después de las Navidades tendremos que seguir con el modo de lentejuela, porque tengo ahí un montón de armario y cosas de lentejuelas, y sí o sí, porque la necesito, sí. y la gente lo va a entender, que necesito ir desquitándome poco a poco. ¿O da el brillo? Pues, cómo no, brillos y más brillos y destellos nocturnos para todo tipo de gustos y todo tipo de tendencias. En este caso, pues hemos buscado. La típica lentejuela, un poquito más fuera de lo común, que es con un jeans. ¿Por qué no podemos ir así a una fiesta? Hay gente más joven que no se encuentra identificada, a lo mejor con un vestido o con una falda. Yo creo que hay la lentejuela para todo el mundo, con una simple camisa blanca, pero esto lo podemos llevar eh, cualquier época del año. No me quedéis encasilladas ahí solamente en la lentejuela, en, en, que ya estamos quitándonos de eso, porque la gente ya lo entiende. Es una, es una información bastante ya poderosa, pero con un jeans me parece espectacular. Cualquier sábado por la noche. Sobre todo, también me gusta no solamente los pantalones, sino también los complementos. Aquella gente que dices, bueno, pues vamos a ver, los complementos a lo mejor me atrevo más. Mira, que son poderosos y muy... Mm. Porque ver unos zapatos de lentejuelas no es muy fácil. La mayor parte de la gente con lentejuelas ...pues pone un zapato que no lo es. Yo lo pongo todo. Sé si que poner lentejuela de zapato también se pone. Y yo creo que tú también. Como yo ella. también, yo también. O sea, que, lo, por ejemplo, hay prendas espectaculares que, con, aunque lleves lentejuela, un zapato de lentejuela joya también es muy importante. Con esto quiero decir que pues, en un lentejuela eh, hay muchos tipos de lentejuela. Hay los pailletes, los círculos que a mí me gusta tanto y que tanto nos ha enseñado Paco Rabán. Este tipo de, de minifaldas me... Me parece espectacular, pero para cualquier noche de sábado, no solamente el fin de año. Pero esto en fin de año me parece maravilloso. Esa gente que, bueno, pues voy a ir cómoda, quiero ir a lo mejor, puede ir con un zapato más plano, un botín campero, que me parece súper chulo. Es como una especie de la lentejuela, como muy joven, muy ponible, con una americana siempre. Bueno, y aquí tendremos americana, abrigo, bufanda, guantes, y talis por ahí, todo, ¿no? Y plumas. Y plumas, <laughs> los plumas así también. Hasta plumas. Y con esto quiero decir que bueno que tenéis gusto para todos. Hay ahí como un lenguaje ahí que la gente me pregunta medias sin medias. A mí me gusta siempre sin medias. Yo sé que es muy difícil que las mujeres estamos bastante castigadas con lo del clima, pasamos mucho frío. Pero desde aquí bueno sí, si o es una media eh, muy negra, muy tupida, fíjate. Pero no me pongas media de color carne. O llevas la, la pierna despejada o una media muy tupida. Y para evitarnos esos conflictos. Lo que nos gusta tanto a ti a mí, las faldas midi. Las faldas midi. Y también voy a hacer un pequeño apunte. Un, como una, una lentejuela siempre es mejor ir sin media, porque, sí. la, porque directamente las medias las destrozan. Las Lo malo que tienen las lentejuelas es que destrozan las medias. Así que. Sí, sí, pero ya bueno, ya sabes, sí, ya una mini falda, no. puedes llevar una bota campera o una bota mosquetera, sí. entonces ya te evita te vida, ese, ese trocito de pierna que se ve, pues queda muy mono también sin medias. Pero bueno, como hay gente que tiene, bueno, le cuesta bastante con, esto, con este tiempo, pues a si intentamos buscar algo que, que nos vaya bien a todos. Este es un look ponible, me encanta, favorece, fijaros que hay lentejuela en los zapatos, lentejuela en la falda, no, lentejuela top. en el top. Y menos el abrigo, que dijo, voy a ser un poco más simple, ¿no? porque llevamos, después no lo quitamos. Pero la lentejuela eh, a nivel superior se puede combinar. Si lo haces bien, no importa color, no importa eh, que tú digas que es muy cargador. Aquí lo lleva el Too Much, que tanto nos gusta a nosotros. Después puedes tú aplicar tu variación: es decir, puedes poner una camisa blanca, puedes poner una camiseta, puedes poner una manga farol, puedes poner lo que quieras. Pero también todo, como lo lleves con esa seguridad que tú llevas, pues es fantástico. Las aplicaciones de brillo. En pues también lo vemos en los zapatos. Lo ves, ¿no? Yo creo sí. que lo veo. Seguida. En los accesorios, vamos, que vamos. no falten. El gel que le das y un poco el plus. El ¿no? Sobre todo hay gente que, por ejemplo, es más. Mmm, le gusta a lo mejor de no destacar mucho, quieren un, un básico, un sencillo. Pues aplícalo todo, dalo todo en los pendientes, los accesorios, las diademas, que tanto hemos hablado en todo este tiempo, los, los, los zapatos joya. Yo creo que todo el mundo tenía que tener un zapato joya. Pero un zapato joya os lo pido, por favor, con color. Porque sé que aplicaríais la base negra, entonces claro, si me lo pones negro con la joya, que también es muy elegante a determinadas ocasiones, parece que se me muere un poco, ¿no? Para que, entonces para un fin de año, por favor, con color, rojos, dorados. Hay una máxima que siempre se dice, ¿no? Que si tu tono de piel es cálido pues, o aceitunado, pues elige el dorado. Si tu, tu piel es fría rosada, te quedará mejor el plata. Yo os digo que olvidaros de todas estas reglas. Poneros lo que os dé la gana. Pero es la actitud con que lo pongáis: el dorado, el, el violeta, el rosa, el plateado, da igual que el tono de tu piel sea fría. No repares en eso, busca un top que te parezca maravilloso y que te sientas segura poniéndolo, y ya eres capaz de defenderlo todo. O sea, olvidaros de estas máximas que yo creo que un día las voy a romper. No sí, sí, me directamente, gustan directamente, no me gustan. Fuera nada. reglas, fuera. fuera reglas. normas, fuera prejuicios, probar, probaros al espejo, y, y, y da igual. Y si no os probáis también, pero que sea lentejuelas ese día, y sobre todo despedir el año con mucha ilusión. Con la gente que queréis, no os digo más. <laughs> bueno, pues mucho brillo para despedir el año y para cualquier día. Uh -huh. Y también los tonos podium que tanto te gustan. Bien, los tonos podium, los tonos la los tonos eh, en, dorados, irisados. Aquí hay unos eh, dibujos que he traído para ti, unas fotografías. Porque el otro día me habías dicho que el morado no era mucho tu color. Y dije yo, pues he de buscar. Eh, como sea. Algo que la convenza. Algo que la ¿no? Y además he hecho algo así que me gusta a mí mucho, que es el morado con el azul, que tampoco te gusta mucho. <laughs> Fíjate que te escucho, ¿eh? Lo sé, lo, lo sé. sé. Entonces he buscado este look, que es de Gucci. <laughs> Fíjate qué maravilla. No me digas que no te gusta, ¿eh? Porque he fado contigo el fin de año. Me gusta, es verdad que no es mi color, pero bueno, hay cosas que funcionan y funcionan y, y funciona. esta es una de ellas. Es maravilloso. Pero en la siguiente diapositiva vamos a ver el color que tú me has dicho que te gusta mucho, que es, aparte, mira, aparte de este que muy, es muy parecido a los tonos que tú llevas, que es el plateado, este de colores con las botas, el color, esto es lo que yo quiero conseguir en fin de año. Ah, y el amarillo. Este y el amarillo es que me encanta. Que tú me dijiste, a mí me gusta mucho el amarillo. Sí, sí, yo he sido rojos y amarillos. ¿Tú has visto sí, a alguien en sí. fin de año de amarillo? Aquí te busca. Me ha costado mucho buscar este look, pero lo he pensado que este es tu look, me parece maravilloso, que también se puede llevar, pero es tan importante como el que acabamos de ver antes, el lila, que tampoco te gustaba tanto y ahora te gusta. <laughs> ahora te gusta, dime que sí. Sí, 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 sí. sí. Estoy en ellos. Proyectos ello para el nuevo sí, año. Sí, sí. Proyectos para el nuevo año, que me guste el lila. Que me guste el lila. Bueno, pues remata, por ejemplo, con la otra diapositiva que vamos a poner ahora de las dos chicas maravillosos apoyadas, cansadas, porque les duelen los pies, porque ya no pueden más, porque necesitan una copa y no pueden conseguir al camarero o al barman que les consiga un combinado. No sería nuestro caso, pues estaría no, no, yo. No, no. Vamos. Entonces, en cuanto hacemos así con el dedito... Ya está. Este es el look muy parecido. Mira, no hemos, no hemos quedado de acuerdo en lo que ibas a llevar, sí. pero este es el look que llevaría yo y este es el look que yo te vería a ti. Fíjate, hoy estamos... Pues ahí andamos así. en plata y colores, ¿no? En hoy a, colores, andamos así ahí. con botines de colores, con terciopelo y sobre todo lo que más me gusta despedir el año con esta amplia sonrisa, que es la que nosotros... Siempre cuando nos vemos que la, la ejercitamos, ¿no? esa sonrisa. Pues nosotros tenemos que tener esa sonrisa para acabar el año y para empezarlo y hacer que dure así todo el 2020. Por cierto, ¿cómo pasan eh, fin de año las celebrities? ¿Qué bueno, te pues no sé si de, de, contártelo o no porque te voy a poner de mal humor. Sí, sí. Por envidia, la envidia sana esa que nos corre. Ya sé, no sé cómo va a pasar el fin de año, pues eh, ahora algunas celebrities, pero sé lo que han hecho el fin de año pasado. Entonces, eh, Qué han pasado, por ejemplo, Alessandra Ambrosio ha ido a una playa de Brasil porque dijo a mí esto de la lluvia y el frío, los temporales, temporales y ciclogénesis y medias y esas cosas como que a mí lo que dice Natalia no me gusta nada, pero me gusta mucho lo que veo en las playas, o sea, han pasado el fin de año, Alessandra Ambrosio. Después la familia Becca. Alessandra Ambrosio en Brasil que me encanta porque aparte sabes que en Brasil eh, fin de año se celebra en la playa, todos vestidos de blanco y en la playa. Ya, claro, con mi color, blanco, color. en la playa. O sea, te encantaría. Te Pero quiero decirte algo que yo, sin que nadie nos oiga, que yo después también voy a hacer lo mismo. Escapadita aquí, te dejo aquí y después me pongo la lentejuela, cojo un avión imaginario y me voy de vacaciones a la playa, porque quiero hacerlo como hace Alessandra Ambrosio en, en, en Brasil. Después hay otra familia que me gusta mucho, que hemos hablado de ella porque nos gusta muchísimo, eh, como viste, que es la familia Beckham, que hace eh, una despedida ma maravillosa, más convencional. Eh, también Chara Ferrari, que lo hace. La en familia la... Beckham en familia, ¿no? Sí, 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 porque además es una familia maravillosa. O sea, yo soy hombre, habría que enseñarlo más. Y esos niños también habría que enseñarlo más. Y después pues hay otras celebrities que también lo hacen. Siempre buscando lo que a ti, a ti a mí tanto nos gusta, que es las Maldivas. Bueno, en las Maldivas le queda bien a Chiara Ferrani, a mí, a quien sea. Las Pero Maldivas tenemos, es que siempre queda bien. Tenemos que probar. Tenemos que probar ahí. Tenemos ¿no? que probar hacer un, un programa directamente ahí. ¿Qué se pone en las Maldivas? Mejor dicho, ¿qué no se pone en las Maldivas? ¿No? Otra otra de las que a mí me ha gustado mucho que es Dulceira en Nueva York. ¿Qué pone Dulceida? Bueno, pues también eh, al ser en Nueva York sabemos que tiene que ir a Brigadita, que tiene que ir con otro estilo, que tiene que ir como. Bueno, esperando, bueno, es una, es una despida del año muy muy favorecedora, muy maravillosa, muy distinta, no es como estar siempre aquí, ¿no? Yo creo que es por escapar un poco de la familia, que esa es otra. Después, Jennifer Anison y Curticos se la pasan en... Eh, México, que también me parece un que plan también que parece, también me parece, vamos, un, plan. un planazo Jennifer mira. Jennifer Aniston, me parece un plan van a una fiesta de fin de año y, o antes previamente están en la playa, como haríamos nosotras tú y yo haríamos definitivamente. eso definitivamente, y después mira, pues no nos apetece ni perder el tiempo en la peluquería. el pelo engominado para atrás un bonito vestido, un buen maquillaje y ya estábamos listas, otra, Matt Damon en la cárcel por exceso de velocidad, esta es otra acción <laughs> que yo quería traeros que también se puede pasar el Ajá. fin de año. Es una anécdota curiosa. Ojo, ojo, por eso, porque la fiesta puede dar y terminar en un mal momento y que no terminéis así después del fin de año y todos vosotros tenéis que saber que vais a quedar con el coche aparcado y por favor, por favor, tener mucho cuidado. Los taxis, los, todo lo que queráis están ahí para recogeros y no terminéis un fin de año pasando pues como él en, en una fiesta, bueno, una fiesta, una fiesta entre que barrotes, acabó ¿no? mal, una fiesta que acabó mal. Pues son los fines de año que pasaron el pasado año algunos eh, de los rostros populares a nivel internacional y menos mal Damon que no nos hace plan eso de acabar mm. en la cárcel el resto a mí me servía cualquiera quiero que te... sí yo quiero que podemos acompañar a cualquiera a pues cualquiera yo creo, de ellas para que te des cuenta de que eligen siempre lo que es el sol el calor eh, sí menos para... dulceida que se ha ido a Nueva York porque entre tú y yo sí, le habrán está. pagado por ir a Nueva York. Pero a nosotros, nos va... que nos paguen, por favor para ir a la playa. Que bueno, muy... pues fíjate, yo a la playa hasta, que, hasta sin pagarme. Hasta sin pagarme iría también. Somos mucho de playa tú y yo. ¿eh? Sí, sí. Bueno, Natalia, que te voy a desear un felicísimo año. Hmm que estoy súper feliz de que en una temporada más estés aquí con nosotros dándonos esa mirada tan especial, tan especial que nos traes todas las semanas. Tan loca a veces, no, 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 no. no locamente, te canso especial, locamente, locamente especial, locamente especial y especialmente loca. A veces, me gusta. Y especialmente loca. Natalia ¿tú match ¿qué le vas a pedir al nuevo año? Mira, que este año que entra, que sea como este... Ya soy una auténtica afortunada, porque viendo lo que hay en el mundo y la privilegiada que me siento, sobre todo de estar rodeada con gente que me quiere, pero yo creo que es otro año así, con salud y con amigos y con mucho amor, que al final después lo material que tanto nos gusta, que tanto hablamos, pues es como muy, muy secundario, pero cuando alguien recuerde o piense en mí, pues que lo haga con una sonrisa. Pues Natalia Alcaide va a acabar el año con una sonrisa y espero que... En la playa. Y espero que tu vida en el 2020 te traiga muchas sonrisas más. Yo lo espero que lo veamos las dos, ¿eh? Sonriendo. Ahí estamos. ¿Con un cóctel? Con un cóctel. Sin terminar así. Con un cóctel y sin terminar como Matt Damon. <laughs> o como Matt Dillon. <laughs> ¿eh? Matt Dillon, ¿eh? Matt Dillon ¿eh? sí. Ya estamos. <laughs> ya estamos ahí, en modo nos da igual. Bueno, pues Natalia Alcaide, que la despedimos con una sonrisa y con una sonrisa también recibimos a Juan Morandeira, que viene ahora a contarnos muchas cosas en su Zoom Style. Pues no podía acabar el año sin tener conmigo a Juan Orandeira y su Zoom Style, que es una de las novedades de, que hemos incorporado en esta temporada y que nos está dando muchísimas satisfacciones y a mí personalmente mucha felicidad. Juan, qué alegría tenerte aquí en el último programa del año. Ya, estoy encantado, ya lo sabes que me encanta estar contigo y en este programa tan especial más aún. Bueno, lo que ha dado de sí aquel Bermú en el que yo empecé ahí a tejer mi telaraña araña de... A ah, Juan tengo que comenzar. <laughs> yo no lo vi, no vi cómo venía eso, pero de repente estoy aquí sentado. O sea, lo hiciste muy bien, porque fue un poco como de repente ya estoy sentado. Muy bien tejida, la verdad, y yo encantado de estar aquí, faltaría más, estoy contentísimo. Bueno, guapísimo, como Muchas no gracias. podía ser de otra forma, porque Juan Morandeira es de los que tiene premio elegante de esta última edición. Y vamos. Sí, sí, tengo el orgullo de decir eso, que tengo premio elegante, eh, que no lo tiene todo el mundo, la verdad. No, no, un, ni mucho menos. Ahí está en mi estantería, súper bien colocadito. Y todo el mundo me pregunta, ¿y este zapato? ¿Y este zapato? Pues este zapato es mi premio elegante 2019. Pues zapato de Ramón Conde, que este año se llevó Juan Morandeira, además premio diamante también, mm -hmm. que hizo así un doblete. <laughs> y luego que cada semana te vamos viendo, o, de, de, de a más, y en el último programa de fin de año. Mucho más. Hombre, claro, estamos en fin de año, pues hay que vestirse para la ocasión, ¿no? Faltaría más. Tú también estás haciendo lo mismo, ¿no? Yo voy a demostrarle a todo el mundo que soy una chica brillante. He dicho hoy, <laughs> y aquí estoy, de lentejuelas Juana Rique. <laughs> ya, ya. Yo es que te, creo que te rozas mucho con Natalia, y entonces, claro. Mmm, <laughs> todo se pega, todo, todo se pega. pega todo se Me pega. conste que vosotros dos, que sois de los que, mmm, sin miraros, tenéis aquí esa conexión de a ver si coincidimos, y Natalia y yo tenemos un punto también muy coincidente, y entonces así vamos. Fíjate, brillando. y esas es coincidencias yo no he traído lámpara, he traído el candelabro, porque programa importante, pues un buen candelabro, y tiene color también con tu traje, ¿no? O sea, ni que lo hubiera pensado. Efectivamente, yo he entrado en Flato y me he sentido muy feliz, porque ya estaba así con mi pelusilla de Juan, ahí va más con Natalia, pero no, 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 conmigo también. Porque de repente he entrado en plato, me voy a sentar y aquí con mi vestido de Juan Enrique, con este forro maravilloso que también tiene como parte del vestido, y Juan que me trae este candelabro para, para acabar el año. Sí, sí. Y con velas rosas, igual que tu paillet y tu forro, o sea, mejor imposible, o sea. Mejor imposible. Te hoy estamos, Hoy estamos. Que lo rompemos. Que lo rompemos. Claro. Pero rompe el año, entonces pues, hay que romperlo todo. <laughs> rompe el año y ahí estamos. Hablamos de colores, ya que estamos ahí hablando de... Pues sí, mira, vamos a hablar de colores porque cuando, cuando acaba el año, a mí hay dos cosas que me, que me gusta mucho, ¿no? especialmente. Una son las predicciones del año siguiente, ¿no? sobre todo eh, ese, ese futuro incierto, no que es así como, como muy especial, y que, y que yo eh, te voy a ir por ahí también, por, por predicciones. ¿no? Bueno, me parece estupendo. Pues predicciones para el 2020. Color del 2020. Color del 2020. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? No sé por dónde va a ir la cosa, ya lo digo así. Pero por Dios, por Dios, por Dios, que no sea el azul bebé que lo odio. No, pero has, has rozado, ¿eh? Has Rosado. rozado. Puedo decir que no sabía nada, que no ha visto el color ni sabe nada, pero lo ha no, rozado. No. no es el azul bebé, pero es el classic blue. El azul bueno. clásico. Mira, como tenemos en pantalla, pues Pantone, que es el señor de los colores ha hablado claro. y ha dicho que en el 2020 el color por excelencia, el color del año 2020, el color para todo en el 2020 es este Classic Blue. Eh, ¿Cómo vamos? ¿Te gusta? ¿Lo ves? Bueno, el Classic Blue me gusta. No es de mis favoritos porque yo no me veo mucho en los azules. Pero digamos que admitimos pulpo como animal de compañía. Señor Pantón, por esta vez se lo dejo. Muy bien, pues esto, esto lo que quiere decir es que a lo largo del año que viene y años sucesivos veremos que muchas de nuestros eh, elementos que usamos o donde estamos se van a teñir de azul ¿no? y, y van a dar un poquito esta, este tirón. Eh, pantón para, para decidir cuál es el color del año, no es el capricho que él quiere, ahí voy a decidir azul, no. Hace una serie de, durante todo el año, observaciones, sobre todo en el arte, porque el arte es una de las vanguardias que tenemos ahí, que no son como que todo el mundo está en la vanguardia del arte, ¿no? Entonces, estudia mucho las vanguardias del arte, de cultura... Eh, música, todo tipo, ¿no? Y es cuando, con, con una serie de expertos, deciden el color del año siguiente. El, el año pasado, bueno, este, este año, mejor dicho, era un coral, este 2019 era un coral, y ahora han pasado el azul. Azul, porque es un azul que da calma, y creen que en el momento en el que estamos, la calma es importante, porque da confort. Porque es un, un, un color como de muy de confort, ¿no? Es azul como que envuelve y como que engancha, ¿no? Y porque además es un, un color bueno para la concentración. ¿Tú sabías que el azul y la concentración van unidos? Pues no, sinceramente no. Para dar calma sí, uh -huh. pero para la concentración no. Pues sí, resulta que es un color que, que te concentra, que te, te envuelve y te relaja al mismo tiempo, con lo cual es uno de los colores fantásticos para oficinas, sitios de relax, de descanso ¿no? y, para, y para zonas de trabajo. Obviamente tú imagínate tu zona de trabajo con un verde fosforito todo alrededor. Bueno, pues eh, creo que es un poco más excitante y que podría ser problemático. ¿no? Sí, acabaría Entonces, cansando un poquito. Sí. Entonces, bueno, pues este año tenemos que tener algo azul podemos desde, tener desde eh, una silla de, de terciopelo, una silla de terciopelo pues, eh, en cualquier esquina de tu casa, en una habitación, eh, en cualquier sitio. ¿vale? Aquí tenemos una, serie, una especie de bodegón, que es un poco lo que se presenta con este, con este color, una alfombra, un, cualquier cosa. ¿no? Pero, por ejemplo, para casa, esta silla, ¿eh? en cualquier sitio te puede funcionar, entra bien el tono, este tono azul con terciopelo, eh, te da ese punto acogedor, ese punto... Eh, de calma ¿no? y, y de tranquilidad ¿no? y, y estaríamos dentro de la tendencia que vamos a tener para, para, el, para el 2020. ¿no? Eh, si no vamos así, imagínate que vamos, estamos haciendo un poco más de obra en casa o tenemos un poco más, pues una pared, toda una pared, como en este caso. ¿no? Tenemos un fondo de pared donde se hace un pequeño entramado con unos pequeños eh, marcos de madera. Y la pintamos en este azul. Yo esto ya lo estoy usando mucho. Para habitaciones, por ejemplo, como cabecera, lo estoy usando muchísimo en mis diseños y, y queda muy bien. No es simplemente, antes se llevaba mucho pintar una pared y el resto sí. distintas. ¿no? Ahora ya no es pintar una pared, es algo más que pintar una pared. Entonces, bueno, pues cogemos este pequeño entramado de, de, de madera, lo pintamos y nos da, y nos da fuerza a, a lo que es la estancia, tanto sea una habitación, un salón, bueno, todo este tipo de... De, de, de cosas. ¿no? Y ya mm, otro, 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 otra estancia donde lo estamos aplicando muchísimo y ya tenemos un poco más de atrevimiento es en la cocina. ¿Cómo lo ves? ¿A ti te gustaría una cocina en, en azul? Eh, no. no. <laughs> me ha gustado más, fíjate, la solución anterior, esa pared con el entramado y tal, me ha gustado mucho. De hecho, lo estabas comentando y dije, uy, yo quedando ahí dándole vueltas a mi... A la pared de mi cabecero me parece preciosa. La cocina, igual, igual. Igual te lo piensas. ¿no? Me lo pienso. ¿Mm? Sí. Pues está muy de moda y se va a poner más de moda ahora mismo, ¿no? Con este azul, ¿no? Yo ya he hecho alguna para alguna, eh, para alguna vivienda y la verdad es que, bueno, yo al principio también tenía mis dudas, no lo tenía muy claro. La primera que hicimos fue porque fue la clienta la que se empeñó en, en este color este azul, color. ¿vale? Y yo no lo tenía muy claro, ¿no? Pero bueno, ella se empeñó y, y la verdad es que ha quedado tan bonito que bueno, hemos seguido haciéndolas y, y seguiremos haciéndolas porque tenemos ahí el color del, del 2020. Y ¿no? cosa que estábamos viendo, la que quedaba muy bonito, pero es una, una eh, cocina con ventanal, que eso sí. también es... Un poco distinto. Sí, sí, también es, pero tú piensas que hoy, con todo el tema de LED que tenemos, que ahora los usamos para todo, eh, dándole unos puntos de LED a la cocina en, en parte de abajo de muebles, en parte de arriba, la verdad es que conseguimos una iluminación muy buena y que ya no es como antes, que la veríamos un poco oscura si no tenemos luz y demás, ¿no? Y bueno, eh, no solo va a ser en decoración, aunque sí también va a ser en decoración, yo creo que también va a ser en lo que es vestuario. Sobre todo, fíjate, creo que un poco más, incluso de mujer. Creo que es un color que a las mujeres os cuesta a veces, pero un poco más. Mira, como por ejemplo esta, en esta imagen que tenemos. ¿Vale? Es este tono azul. Yo creo que esto se va a ver mucho para el año que viene, también en tendencia de, de, de ropa de, de invierno, ¿no? o de ahora mismo, o dentro de unos días, ¿no? y que va a funcionar muy bien. Y ya no te digo en verano, ¿no? porque en verano, ¿quién, ¿a quién no le queda bien este azul estando un poco morenito? Sí, yo con ese vestido ya me veo. Sí, ya te digo que sí. Sí, sí <laughs> con, con un tono de piel y ese vestido <laughs> es fantástico. Bueno, pues esta es la predicción de color para el 2020. El, el, el classic blue va a arrasar y nos va a teñir un poco toda la casa, desde el salón, alguna butaca, alfombras, y además yo creo que nos va a gustar y que va a ser un color de estos de confort, sí. que lo vamos a enganchar y que y que vamos a estar cómodos con él, que los vamos a tener ahí una, una temporada. Que va a permanecer, ¿verdad? Que va Te a permanecer. Que va a venir ahí para, para hacerse notar. Bueno, pues es la apuesta de, de Pantón y de Juan Sí, sí, Moran por supuesto. I, Yo, y, lo que dice el señor y, Pantón, a, a misa. A mí va a misa. A misa, a misa. Luego hay que saber aplicarlo, pero a misa, ¿no? Bueno, pues hemos pintado de todo y hemos pintado. ¿Los suelos también? Sí, esta es otra tendencia que vamos a tener. Hasta ahora, vale pintura, ¿eh? sí, Ahí va de pintura, Sí, sí, sí. Son, son predicciones como Esperanza Gracia, que hace predicciones el fin de año, ¿no? Y algunas funcionan y otras no. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Pero yo creo que estas son un poco más acertadas porque vienen muy estudiadas, ¿no? Y entonces, pues es la tendencia de pintar los suelos. Hasta ahora, pues pintábamos paredes, techos. Se pintaba un poco de todo, pero los suelos eh, no, se, no se estaban pintando. Sobre todo porque cada vez que, que a alguien le decimos, oye, te pinto el suelo o hacemos algo en el suelo la pregunta es ay pero no me va a aguantar me lo van a rayar se va a estropear no, ese miedo que tiene bueno, pues todo el mundo y que tiene su parte de lógica a, a, a que se va a estropear enseguida. No es verdad, tenemos que olvidarnos de eso. Ya ahora hay pinturas maravillosas que aguantan lo que haga falta, es decir, el roce de, 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 las, de las pisadas, de, de los muebles, de cualquier cosa. Entonces, vamos a, en este 2020 vamos a perderle el miedo a, a eso y vamos a pintar los suelos y vamos a darle un poco más de vida a nuestra casa, a nuestro negocio, a nuestro local y vamos a incluso... A dibujar formas en el suelo para, para, para ver por dónde dirigimos a la gente que entra en nuestra casa. ¿no? Mira, aquí tienes un ejemplo, por ejemplo. ¿no? Eh, si sí es verdad que dependiendo del material que tengamos en el suelo, hay que hacer un tratamiento u otro. ¿no? Siempre para pintar el suelo tiene que estar perfectamente limpio, sin grasa y seco. Y a partir de ahí hacemos lo que queramos. Por ejemplo, esto. Esto es lo más feo que te puedes imaginar. Es una baldosa de suelo horrorosa que puede tener cualquiera en su casa porque todo el mundo tiene un despiste. Pues de aquí podemos sacar algo súper bonito. O sea, podemos pintar sea baldosa, el suelo, sea madera, sea. Podemos pintar absolutamente todo. La Con las pinturas que hay ahora, podemos pintar lo que quieras. Esta, por ejemplo, que es realmente fea. Lo primero que hay que hacer es limpiarla, quitarle la grasa y dejarla perfecta. Luego, le damos una mano de imprimación, que es esto blanco que vemos. Uh -huh. ¿no? Y una vez dada esa mano de imprimación, es como si tuviéramos ya el lienzo perfecto para pintar podemos pintar lo que queramos, incluso hacer un mosaico, que a veces, como por ejemplo esto, a veces nos encantan los mosaicos y, 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 y no, no podemos ponerlo, ¿no? porque tendríamos que levantar la, la, la baldosa anterior, los mosaicos son un poquito más gordos y demás. Bueno, pues con, con ese blanco que le dimos de fondo, más luego unas plantillas de estarcido, con un poquito de paciencia podemos tener este suelo. Bueno, me parece maravillosísimo. Este suelo me encanta. Este suelo es muy bonito y además, fíjate, reciclado, que es eh, también otras de las cocinas del 2020. Reciclar, reciclar, reciclar y reciclar. Es un suelo reciclado, es un suelo que lo has hecho tú, tiene el punto de valor de cuando tú cuentes, oye, mira, el suelo lo he pintado yo. lo has hecho tú es bueno, hablar claro. no, no yo te veo a ti haciéndolo con paciencia y con calma sí, sí. yo lo he hecho en mi yo, estudio yo que vamos se me daba tan bien las manualidades pues aquí no me... hace falta o sea, tú tienes tu plantilla que te la compras y luego es ir pintando como los niños pequeños un día quedamos y te enseño ya verás te va a encantar ¿no? Y bueno, asimismo, pues podemos hacer otro tipo de. Si no es este tipo de, de dibujo o de mosaico, podemos hacer otro tipo de cosas. Y también podemos hacer estas cosas que son como mucho más divertidas y perderle un poco miedo a esto, porque realmente eh, si ponemos un suelo. Eh, y hay que levantarlo, ahí sí cae obra. Con esto, igual que lo podemos pintar, también lo podemos despintar. Con lo cual, pues en unos años nos aburrimos, nos cansamos. Tal. Esto sería sobre hormigón, por ejemplo, ¿no? que también podemos pintar sobre el típico hormigón, tanto de garaje como un micro hormigón, y darle pues, a nuestra oficina, a nuestra zona así un poco especial, un punto como más atrevido, como de tendencia, incluso por los colores, ¿vale? Y generar distintas eh, formas. O pues este tipo de espacios donde... Si te fijas, tú sabes perfectamente por dónde tienes que ir, porque el azul te está marcando dónde están las escaleras, dónde está la, la zona más llana, y yo tengo mucha curiosidad por subir esas escaleras, solo por cómo están pintadas de azul. Es como, uy, por ahí hay algo, por ahí sube algo, ¿no? Es un poco eh, cuando organizamos cualquier tipo de decoración. Eh, siempre se piensa cómo dirigir a la gente hacia algún sitio, ¿no? sobre todo en la comercial, ¿no? pues en este caso yo estoy seguro que si tú entras ahí el hecho de que ese azul que está plano en el suelo vaya subiendo te hace mmm, oye yo quiero subir por ahí a ver qué hay no te genera una curiosidad que te tira que te tira para adentro entonces bueno yo eh, creo que este 2020 hay que pintar hay que pintar suelos y hay que hacer cosas especiales como por ejemplo este también que nos hace un, un efecto de baldosa eh, con, con efecto también un pelín hidráulico, ¿no? y que te da eh, una vida nueva al suelo y que tenemos que perder ese miedo a, ah, no, es que se raya, que se queda feo, que no funciona. Funciona muy bien, no se raya, aguanta y ahora tenemos ya eh, pinturas que perfectamente valen para, para este tema. Entonces, son mis dos predicciones para el 2020. ¿Cómo las ves? Las veo maravillosas, me encanta sobre todo muchísimo lo de los suelos. Ya veo que además lo has dirigido a los azules. Ya, ya. es Porque que... Ya es lo que viene. Claro, si la tendencia es esa, ya no le vamos a dar más vueltas, ya vamos a ir directo ahí, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué dar más vueltas? Pero me ha encantado, sí, 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 me veo pintando suelos. Fíjate. Muy bien, pues yo pintando suelos sí que te veo, pero no sé del todo, pero lo que sí me gustaría llevarte es a un sitio donde, donde el azul fuera el azul más bonito del mundo y donde te quedarás perpleja, de un azul maravilloso del cielo. Sin saber a dónde, estoy ya apuntándomelo en la agenda, porque a donde me lleve Juan Morandeira, <laughs> yo, voy, yo voy. Yo creo que este te va a gustar, aunque no lo sé, a lo mejor, a ¿no? Ver, a ver. Pero, ¿qué te parece nos si nos vamos a Serengeti? A Tanzania. <laughs> pues, a perfecto. Ver, tú miras este azul, ¿tú crees que podemos encontrar un azul más bonito que este, más natural y sin, y sin menos aditivos? Es como un azul de cuento, cuando, lo, cuen cuando lo, lo piensas de niños, ¿cómo dibujaría un niño el azul, el cielo azul ese? Pues exactamente, yo creo que como el 2020 es el azul el que va a marcar, nos vamos a ir a Serengeti, a Tanzania, y nos vamos a ir a un campamento itinerante, que yo creo que es el sitio perfecto para recibir el 2020. Anda, mira. Yo creo que sí. ¿Qué te parece? Yo ahí lo recibiría bastante a gusto, ¿Sí? esos amaneceres y esos atardeceres en esas tumbonitas, lo veo bien. Pues fíjate, esto es un campamento itinerante barra hotel, barra incluso de lujo, ¿no? que, que se va montando dependiendo de dónde vas eh, en, en la excursión, por decirlo de alguna forma. ¿no? Entonces, son unos recorridos que se hacen, vale. Eh, por, por estas zonas impresionantes. ¿no? Y el hotel va como delante tuya, por decirlo de alguna forma, y donde tú vas a, a quedar a dormir, el hotel va parando. Es de súper megalujo, todo está al dedillo. Si te fijas ahí, todos son materiales naturales, eh, efectos, colores eh, que engloben perfectamente con, con el paisaje. Eh, maderas. Eh, tonos eh, que simulen muy bien la tierra, ¿no? y es algo eh, increíble. A mí me encantaría, la verdad, que tener la experiencia de, de pasar un fin de año aquí. Incluso, ahora lo verás en alguna foto, tenemos jacuzzi ¿eh? en, este, en, 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 este, en este hotel itinerante. ¿no? Me parece, míralo, bueno, claro, es que yo, yo me parece maravilloso pasar ahí el, el fin de año y recibir ahí un año nuevo. Además, olvidarnos un poco de todo. Yo, el único pequeñísimo problema que le veo a esto es que creo que vamos a ir y no vamos a querer volver. Entonces, yo creo que ya recibimos ahí el año y ya nos quedamos. Ya que sí. nos vengan contando lo que va pasando sí, por la vida, ¿no? Porque igual. esto es como esto es como meterte en una burbuja y, y que la vida siga sin ti, una cosa así, ¿no? Totalmente. Yo creo que cuando te ves ahí y eres capaz de desconectar y encontrarte bien, dices que se pare el mundo, que yo me quedo aquí en este campamento sí. itinerante. Por Tanzania adelante y, y ya, ¿no? Ya, sí, eso, que la vida siga girando y nosotros nos vemos en el Simov. Por ejemplo, ¿por qué no? ¿no? Por decir algo. Por decir algo. Y bueno, realmente, pues para, para ir aquí, yo me voy a pillar un look de Prada, que me parece súper efectivo y que queda súper bien. O sea, yo me veo perfectamente, solo me faltan detrás. De, de, los mira, elefantitos. Los elefantitos. Pues que además fíjate que hasta el azul, hasta el fondo de, 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 del desfile de Prada es azulado, con lo cual engancha todo. Pero veamos, bueno, pues yo ahí con los elefantes me veo, me veo perfectamente, ¿no? O sea, con, con ese rollo así safari, pero un punto más evolucionado que es de la última colección de, de Prada y que creo que, que pega perfectamente para este maravilloso hotel, que tampoco hay plazas, ya te lo cuento, ya lo miré y hasta el 2025 creo que no, que no hay plazas. Mira, me costó tiempo desde que empezamos esta sección pillar este puntito de Juan Marandeira que es el de queda bien, te llevo a todas partes pero luego nunca hay plazas y entonces lo vamos aplazando te, me ha costado pero lo he pillado. Pero el día que lo hagamos todo junto ya es el que dices tú nos sí, sí, vamos sí, y no volvemos desaparecemos, y de sí, cada sí. uno seguimos a todos los que hay ya hay unos cuantos para atrás con lo cual perfecto este me parece maravilloso no este sitio es increíble es difícil hay muy pocas eh, son muy poquitas habitaciones realmente eh, tiene restaurante tiene cafetería tiene todo pero es como súper privado para gente eh, súper especial y a unos precios que no te quiero contar porque son de, de locura no son de, son de remate de año final ¿no? pero es un sitio espectacular y es un, un una moda de... No es el camping Campingland que estaban hablando por ahí, no, eso es una atrapallada, por decirlo de alguna forma, al lado de esto. Esto es, es otro <laughs> nivel. Y, y, en, y en Tanzania, o sea, qué mejor, ¿no? Y aunque estemos en Tanzania y aunque tenga el otro look, yo para, para recibir el año me voy a poner un look mm, apropiado para recibir si el año. Sí, yo sabía que con eso nos iba a quedar. Claro. No me a y me voy a poner un look azul, porque si estamos recibiendo el año del azul, yo me voy a poner mi smoking de terciopelo azul. Pues me parece fantástico. Te veo, ¿eh? Con los ves? dos, además. Te Perfecto. veo con los dos. Creo que sí, que es el cambio, la, la cara y la cruz, ¿no? De, de alguien, pero, pero encajaría perfectamente. Creo que sí. Juan, muchísimas gracias por habernos traído todas estas propuestas para acabar el año. Y ya que no encontrabas plaza ahí, ¿dónde lo vas a pasar? Pues mira, con amigos, con amigos cerquita y con amigos. Este año he decidido quedarme cerquita y con amigos. Estoy un poco cansado Juan, ya Juan de, de, los de pasarlo paleta, siempre ¿no? fuera. Sí. Bueno, pues para variar también estará sí, bien seguro. hay que cambiar un poco también. ¿Qué le pides al nuevo año? Eh, uf, mira, voy a ser, voy a ser muy, muy, muy típico. ¿Mitópico? Sí, muy típico y muy tópico. Salud. Yo creo que con la salud se arrea con todo para adelante y sin ella no se puede ir a ninguna parte. Con lo cual, que me den mucha salud y el resto eh, ir, iré arañando yo para, para buscarlo. Pues salud, mucha salud para Juan Morandeira entonces. Que tengas un año maravilloso. Igualmente, Ana. Y nos vemos el, el día de, para el especial de Reyes, así que no te puedes ir muy lejos. No te me los voy muy Eros. lejos. Aquí estaré. Nosotros nos vamos también a ver qué le pide al nuevo año y qué nos trae de reciclaje de moda eh, Carmen Pichel. <laughs> Bueno, ¿a qué te encanta la blusa que llevo hoy? Bien, pues esto es lo más fácil todavía. Lo he traído porque justo quería que para estas fiestas pudieses estrenar blusas o vestidos, que vale lo mismo, con la tendencia de que no sea solo tejido de tela, que también, pero que, que si es tejido de tela que sea tejido con pelos. Vamos a incorporar el pelo a nuestras blusas. Y esta es la manera más fácil la que te traigo hoy. Como ves, eh, tenemos aquí una blusa donde está marcado el diseño de lo que vamos a hacer, que es eh, justo en el centro del escote plantar un rectángulo con un pelo largo, que yo elegí así a tonos, es un trozo de piel que tenía yo preciosísimo en casa, la verdad es que me encanta. Pero, y esto es piel-piel, pero podría ser una piel eh, ecológica hecha con, a base de tejidos. Bien, ¿qué necesitamos? La blusa y la piel. Lo que estáis viendo ahora, un rectángulo más o menos de 25 por 30 centímetros, que si lo tenéis más pequeño también vale. El tema es incorporar el pelo a nuestras blusas. Entonces. Eh, necesitamos ese pelo y necesitamos una blusa que sea más lisa, ¿no? Una blusa, una camiseta, porque esto en una camiseta queda también divino. O sea que no os lo perdáis. Por nada del mundo quiero que, no, que lo hagáis. O sea, que no lo hagáis, mejor dicho, espera que me. Eh, ¿Por qué? Porque es facilito, facilito, y justo vas a aprovechar para salir de una manera distinta, pues en esas cenitas que tenemos ahora. Mm, supermona mona y eso. Super tendencia. Bien, tenemos la blusa. Tenemos el, el pelo, tenemos el diseño, que ahí lo tenéis ahora en imagen. Es dónde vamos a colocar ese rectángulo en el centro justo de la blusa y para ello, ¿qué vamos a hacer? Bueno, marcar dónde lo vamos a poner y luego lo siguiente es marcar el centro del escote y marcar el, el, tanto en la blusa como marcar el centro en el rectángulo. Solo eso. Lo colocamos justo en el puntito, centro con centro, centro con centro, también en la blusa, o si lo queréis un poco torcido, como lo habéis puesto yo, también vale, marcáis en la piel también el centro, es que, o sea, esto más fácil, de verdad que no puede haberlo, no tenéis excusa, bien, ya tenéis los dos centros, lo colocáis en el pecho, a la altura que queráis, yo lo he puesto así como un poco así torcidillo porque me hacía gracia, pero bueno, que viene arriba, queréis dejar dos centímetros de blusa o camiseta que se salga, bueno, pues vale, donde queráis colocarlo. Y lo siguiente, esto es para vagos totales. Una vez que está colocado, sujetáis con unos alfileres. Y os vais a la parte del revés. ¿Veis lo que he hecho yo? Sujetarlo con imperdibles. ¿Por qué? Porque además esto me da la tranquilidad de que cada vez que yo quiera lavar mi blusa, retiro la piel y luego la vuelvo a colocar. Pero es que además es tan fácil, tan fácil, tan fácil y tan rápido que es que no. Vamos, cinco minutos antes de salir dices, me cambio la blusa, pim pam, le pongo el pelo. Así que ya sabéis, no tenéis disculpa para reciclar, no tenéis disculpa para no hacerlo. Es ideal para las camisetas de los niños también, darle un toque súper especial, súper, así como de invierno o de calorcito, ¿eh? A que no sois capaces de negaros. Venga, pues nada, a disfrutar reciclando. Pues tiempo para comentar muchas cosas relacionadas con la Navidad en este último programa del año. Hoy con Carolina Barreiro, jefa de moda joven ella en el corte inglés en Santiago. ¿Qué tal? Hola Ana, encantada de estar aquí otra vez. Y también con María Verde, diseñadora. ¿Qué tal? Hola Ana. Pues diseñadora de la firma Juana Rique, que es la autora de este modelazo que llevo yo y con el que llevo presumiendo ya toda la noche y que le va a costar mucho que se lo devuelva. Ya le he advertido cuando llegó, qué guapa estás, pues lo has visto ya. O sea. es que es muy bonito. Bueno, le mío. contaba antes a Natalia que lo mío con este vestido había sido amor a primera vista y es verdad que me pasa siempre con toda la colección de Juana Rique que diseña María. Muchas Gracias. <laughs> Intento siempre incluir algún vestido así de noche, de mucha lentejuela, pero este es que tenía tu nombre. Desde el primer momento en sí, sí, sí. que lo viste fue amor a primera vista. Y doy fe sí, de sí, que sí. te queda impresionante. No sé si en la pantalla se verá también como en la realidad, pero a mí también me llamó la atención. Es impresionante. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, me he dado ahí un par de paseos por la redacción y solo he oído cosas buenas, ¿eh? tengo que decirlo. <laughs> Bueno, pues con ellas vamos a hablar de fin de año, de este año que ya termina, y de muchas cosas relacionadas con la Navidad. Que no sé si a ellas le gusta, pero a uno de cada tres españoles la Navidad no le gusta. Vosotros de qué lado sois? Por los niños me gusta. Tengo que reconocer que son unas fechas son muy bonitas porque a ellos le hace mucha ilusión. Pero quitando ese momento de los niños, tampoco me vuelven loca. ¿eh? No soy una gran fan de las navidades. A mí también me gusta, yo también tengo dos niñas y es una época muy especial y sobre todo eh, personal y laboralmente también, ¿no? que es cuando el corte inglés se viste de gala y somos elfos todos. <laughs> es verdad, oye, tremendísima campaña, que lo hablábamos el otro día en Nochebuena, mm. tremendísima campaña, que yo creo que es imposible, de verdad, ya lo he comentado esto, pero que es imposible. Escuchar la canción de mi madre barra mi padre es un elfo y no ponerte a tarar. Sí, sí, la sabe todo el mundo. Sí, la sabe una, todo el mundo. Es muy o sea, pegadiza. Dado el super pelotazo, ¿no? sí, muy Como buen un... trabajo. Sí, el equipo de marketing, la verdad, ya desde el año pasado que viene sonando. Este año la han versionado un poco, pero sigue siendo eh, bombazo total. Ha estado muy bien y sobre todo el mensaje que transmite, ¿no? Que al final todos somos un poco elfos sí, ¿eh? sí. <laughs> por la vida y elfos hacia los demás y ojalá lo fuésemos más todavía. Bueno, los españoles gastarán una media de 572 euros en noche de viajado y por hecho que esto va incluido en, no sé si, modelazo y, y no sé si también eh, las expectativas para salir fuera. Eh, ¿Se invierte? Eh, vosotros que tenéis dos negocios, que estáis en dos negocios distintos, en un centro comercial en tu caso, Carol, y, y en, una, sí. en una tienda y en una firma, ¿se invierte para fin de año? ¿Seguimos comprando ese modelo especial para para despedir el año. Bueno, nosotros tenemos mucha clienta que aunque no salga, porque sí que es cierto que parece que lo de salir en fin de año se queda un poco para la gente más joven, sí que se quiere comprar una blusa o un batín o un terciopelo, una lentejuela, algo que por lo menos diferencie un poco la fecha. Luego en el hecho a medida, por ejemplo, en Juan Rique... Cada vez, me, y es algo que nos llama la atención se casa más gente en estas fechas. Entonces sí que en Nochebuena, no, pero el día de Navidad y el día de fin de año hay alguna que otra boda y también es un mes muy bonito para celebrarlo. Yo es que parece que antes se desestacionalizó, antes era todo pensabas en casarte, ahora que hablas de sí. bodas, y que nos íbamos directamente a los meses de verano, pero ya es verdad que desde hace unos años. Se ha desestacionalizado mucho el tema nupcial y hay bodas desde diciembre. Y yo siempre lo digo: que la primera boda que me invitaron, así fuera de verano, era un 8 de diciembre, lo recordaré toda mi vida. Y me pareció maravilloso, me pareció súper bonita la boda de invierno, me pareció mil veces más fácil para vestirte, mm. porque muchas veces en verano es a ver qué tiempo hace y aquí nunca sabes, pero en invierno mal. <laughs> ya sabes, ya, que va, ya tienes ya sabes que ir con que... la cosa sí. y la decoración, el entorno, sobre todo en Navidad. Yo tengo sí. una boda este fin de año y creo que va a ser espectacular. Sí, es que es muy bonito, sí, sí, es un día muy bonito. Aparte reúnes a toda la familia, a todos los amigos. Y qué mejor día para tomar las uvas con todo el mundo que ese. Que ese sí. Bueno ya, y además ya te hacen el plan que es cada, no sé a dónde ir en fin de año <laughs> sí. pues ya te hago yo el plan que es venir a la boda. <laughs> es verdad total. Se invierte mucho fuera de tener que ir a una boda caros. La gente va buscando ese modelo especial. Y la gente sí sobre todo la gente joven pues aunque es un look que solo se va a poner ese día. ...pues nos escatima, a lo mejor si le gusta... ...ese día es muy especial para... para sobre todo, por lo que decía ella, las mm. chicas jóvenes... ...que son las que salen... ...sí, esas son las que más buscan ese vestido... ...exacto, entonces dicen, no, me da igual... ...que solo me lo vaya a poner ese día... ...quiero ir la más guapa, la mejor... Mm. ...y pues, quita un poco de donde sea, ¿sabes?... ...de, de sus ahorros o del regalo de reyes adelantado... Mm. ...y invierte, es verdad. ¿Reciclamos? ¿Usamos una prenda de otro año le buscamos otros complementos o directamente nos vamos al estreno. Si hablamos en una franja de edad... Exacto. Nosotros a lo mejor reciclamos. <laughs> sí. Yo me incluyo. La gente a medida que vamos cumpliendo años reciclamos más y tampoco le das tanta importancia al estrenar. Quizás aprovechar el momento pues para hacerte un fondo de armario, ir comprando piezas que te quedan de un año para otro. Buscas precisamente eso. Lo contrario de lo que busca la que empieza a salir, que lo que quieres es estrenar y si no me lo pongo nunca más, pues a rabia de su madre le da igual, no lo va a poner nunca más, <laughs> pero ya se lo va a comprar. Entonces sí, sí que yo creo que sí que se sigue invirtiendo. Yo creo que de los 25 años que debo de llevar saliendo no he repetido ni una sola noche... <risa> <risa> y ala Ahora es cuando dices y <laughs> Pero es verdad, sí es verdad que no, he, que no he invertido mucho dinero en ese día, pero me gusta estrenar. Y yo creo que a la gente que le gusta la moda, las chicas sí, pasionistas, algo siempre. Pues creo. también le gusta eh, permitirse darse un capricho y decir, mm. pues, ¿por qué voy a repetir? Oye, también es verdad que en ciertas franjas de edad, aunque aunque hay prendas atemporales y un vestido mm. este será y yo me lo pondré dentro de 40 años y sería ideal porque no pienso vamos a engordar ni un gramo de aquí a 40 años, pero es verdad que son vestidos, que hay muchos, muchas prendas de fiesta que es como que las prendas de fiesta siempre son una buena inversión porque siempre te quedan ahí y en algún momento las pones y las vuelves a usar y le cambias cuatro cosas y te siguen sirviendo, pero también hay una moda que es obvia ¿no? y sobre sí. todo en la gente joven, es decir si vas ahora, este año, ¿qué se lleva? Este año la gente joven se está decantando mucho por monos o pantalones, dos piezas, eh, flair, que yo sé que igual las que estamos aquí no nos vemos mucho, pero bueno, y yo recomiendo que en ese en esa noche en concreto un mono no es una buena opción. <risa> <No>. <risa> ya lo digo desde aquí. Como sí, digo, un mono pero... no es una buena no, opción buena en esa noche. De que me quieres, en lo que supone después, <risa> <risa> bueno, por favor. Pero sí. sí, las chicas, eh, sorprende, aparte chicas delgaditas que pueden lucir piernas, pues se decanten. Ya desde el año pasado, eh, pues pantalones flojitos, palazzo o, o monos sí. con toques brillantes. Y bueno, y, y lo de siempre, los vestidos de lentejuelas brilli brilli a tope. Sí, y este año se lleva mucho el brillo. Y el metalizado sí. también muchísimo, sí. ya empezó el año pasado. Y los tonos metalizados, dorados, plateados, incluso rosas, vienen pisando fuerte. Sí. Yo lo que veo también ahora, quizá, es esa mezcla que yo de esto quizá nos hablarían más los en los salones ¿no? de, de peluquería, pero que era como que hace unos años tú te arreglabas. Yo no sé si os recordáis y, y era también vuestra dinámica, pero yo me veo a mí misma y era hace cuando era más joven, claro, vamos, te, te chupabas las cuatro horas que hiciesen falta en sí. la peluquería para que te hicieran el moño más rebuscado del mundo, lo que fuera de rigor. Y te hacías el estreno del vestido, fuese como fuese la moda, y, y, te, y, y que ibas así como más arreglado estándar de taconazo, etc. Y ahora sí que yo creo que en ese sentido la gente joven es un poco más independiente, a lo mejor, de lo que es la moda y que, y como que, bueno, que va un poco más en su estilo, como que la sí. moda la lleva más a su estilo. Y cuando yo salía, íbamos más uniformados. Sí. ¿no? La gente viene diciendo, un vestido que me pueda poner con unas Martins. O con una Ay. solestar, hmm. le da igual, es, va de brillo por, por sí. arriba, pero lo que quieren es, es ir cómodas y no sí. disfrazadas, o sea, que sean ellas naturales. Sí. Es un mm, vestir un poco menos eh, no sé cómo sofisticado. Sí, lo llevan de una manera un poquito más sport. Pero bueno, eso pasa en general. ¿eh? Estamos en una época en la que vestimos un poco más sport. ¿eh? Sí, es verdad, las zapatillas son muy Sí, top de Desde venta. que entró sí. El, sí. <laughs> los deportivos y Exacto. el zapato plano, que está muy de moda. Padecemos menos, todo hay que decirlo, sí. pero somos más... Pero también perdemos costumbre, ¿eh? porque uh -huh. yo recuerdo de, de lo que decías tú, Ana, siempre en tacones, y ahora que se llevan uh -huh. tanto el zapato plano, las zapatillas, me cuesta mucho, cada vez más, eh, estar con tacones eh, varias horas seguidas. Uh -huh. Y yo creo que es por falta de costumbre, sí, ¿no? Que a pie... todos acostumbra uno y las, las chicas jovencitas le cuesta muchísimo, porque a diario van... En tenis todos los días mm -hmm. y en Dr. Martins. Y Sin cosas embargo, así. es muy curioso porque luego las ves por la calle los típicos días de salida, que son, ¿Sí? siguen siendo los miércoles, jueves, y las ves por la calle que así haga el tiempo que haga <laughs> y se van a matar un día de estos, pero ellas van taconeando a base de bien, quiero decir, que se esfuerzan. ¿eh? Mi marido siempre las llamaba Esforra. egipcias egipcias <laughs> porque van sí. como así entonces Va arrastrando el cuerpo eh, eh, mi abuela siempre me decía si te pones tacones andas bien y te aguantas toda la noche y que es un consejo que sigo okay. a pies juntillas sí. ¿sí? y a mí si por ejemplo si salgo sí que me gusta llevar el tacón ¿eh? sí, yo pero también. es que ya al final parece como que el tacón te estiliza te estiliza te, a, un te arregla ¿no? mm. así es sí, como pero sí si hay que llevarlos hay que sí. llevarlos sí 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 efectivamente ir para no es tontería como se suele decir <laughs> Decías antes, María, que aunque no se saliese, se compraba mm. esa prenda especial para fin de año. Sin embargo, yo creo que, fíjate, la gente de más edad, quizás la que más se arregla a nivel de invertir y de arreglarse de arriba abajo, quizá porque son las que más se decantan por ir a celebrarlo fuera, ¿no? a hacer ya lo que es cena baile, sí. y cosas así, ¿no? si vas a un hotel. Se compran también en casa de alguien, entonces siguen arreglándose igual pero bueno buscan esa blusa de organza bonita con una lazada bonita o un kimono de terciopelo en un color vistoso que, que quede de fondo de armario que te pones como un vaquero en cualquier otra noche en una cena normal hay gente que sigue buscando el estreno de ese vestido pero bueno hay mucha otra que prefiere prendas más reutilizables ¿eh? incluso algún jerseycito con lentejuela sí, algo de punto porque al fin y al cabo si, sí, por ejemplo, son cenas familiares o comidas familiares, estás en casa. Tampoco tiene lógica ir de tacón de 12 centímetros y con escote hasta el ombligo y cosas de estas. Entonces buscan cosas bastante más prácticas, no están discotequeros. Oye, y pasando a la adolescencia, mm. que ya van directamente a la sección de, de moda joven del corte inglés, ¿cómo van vestidas, por ejemplo, las típicas mujeres, como diría yo, a a una cena fuera, por ejemplo, a una cena con baile o para salir, que de cena en casa de familia, pero luego nos vamos a celebrar lo que es el fin de año, algún guateque y, y copas y chocolate con churros. Bueno, buscan esa prenda de... Nosotros, por ejemplo, y está funcionando muy bien el tema de la falda plisada esta temporada con una blusa bonita, y luego, sobre todo, esa gente que sí si busca salir, pues quiere una prenda de abrigo bonita y especial. ¿Sabes? no pones el, el abrigo que usan todos los días ni un pluma, pues un abrigo con un, un adamascado, un lamé, un algo que le dé ese punto más, más diferente. Y el pantalón y el traje pantalón, o sea, un traje de chaqueta también, muy bien. En esa franja de edad que no busca tanto el vestido, está funcionando muy bien. El smoking, el smoking, de mujer, que es un clásico, seguro, que es un verdad, acierto. Sí. Y que es súper cómodo además un, para esa noche. Un smoking con un zapato rojo, por ejemplo, es seguro y que estamos bien y favorecidas del 99,9% de las mujeres. Oye, para lo que hablaba antes, claro que ya tiene boda en fin de año, ¿qué punto deberíamos llevarnos a una boda en fin de año? Pieles. ¿Te ves? <risa> <risa> Pieles, terciopelos, cosas muy... Y más ahora que se está llevando tanto estas telas que vuelven a tener cuerpos... Esos... Rígidos, que parece que hacía muchas temporadas que era vestir y pensar en cosas muy lánguidas, muy bojo. Ahora viene todo lo contrario, volvemos un poco a los volúmenes más rígidos, más estructurados y en, en estas fechas, vamos, unos puños de pelo, cuellos de pelo, pluma, pluma eh, prendas de terciopelo en colores joya, bueno, es una virguería. Pero la lentejuela está permitida, ¿no? Sí, Supongo, también. sí. Ese día, ese día. Sí, <laughs> ella que ya lo tiene aquí, dile tú, que no, dile tú que no y verás. <laughs> es verdad, porque ese día, es verdad que dices tú, ¿y qué me pongo? Es una boda, ¿qué voy? ¿De fin de año o, o de...? más tipo o de, ceremonia, o de, exacto. ¿no? Total. Pero yo creo que está todo permitido, es de noche, sí. es fin de año y es una boda. Además es una boda en fin de año la que no te pueden decir que no vayas de negro, porque es un mix ahí entre fin de año y boda, entonces el negro está casi como permitido. Todo tiene sus pros y sus contras. Así. ¿Cuál será el color de, este, de esta noche vieja? ¿Hay algún color que vaya a destacar vosotros? ¿Cuál es vuestra apuesta? La mía es el morado. Sí, los azules y morados es fuerte. El azul marino este que no se acaba de ser un clásico, sino que es un poco más subido. Y los morados sí. se llevan muchísimo, muchísimo. Yo creo que el morado esta, esta noche vieja es el nuevo rojo. Sin contar la prenda que te tienes que llevar de rojo, <laughs> que no se ve, pero, se ve. pero eh, es verdad que este año podemos eh, dar la bienvenida al 2020 con algo morado, que es un color que, que sí, sí que lee. favorece y que sí. se lleva muchísimo. No, a mí no, a mí no. ¿eh? <laughs> a mí no. Oye, hablabas de eso, de ese rojo que llevas eh, <laughs> debajo de, del vestido, ¿sois de tradiciones en ese sentido vosotros No, yo tampoco, <laughs> soy muy práctica. Pero te, tengo que reconocer que en eh, eh, los primeros años que salió en fin de año, es verdad que llevábamos algo rojo siempre. Bueno, y luego siempre de, de era, hecho, como, me sorprendió es, siempre era como esa sensación de... Es que, por si las moscas, sí. ¿no? Por si las moscas no se cumplean. A mí, de hecho, siempre me sorprende mucho cuando la típica amiga o cuñado, no sé, que te regale unas braguitas rojas y tú, ¡ah, vale! Es que no me acordaba ni siquiera de que esto es una tradición. Entonces, no, no tengo costumbre. Hablábamos también de gente joven que se arregla especialmente y un poco lo que significan las redes sociales, que se usan especialmente estos días. ¿no? Parece que no vivimos ya sin, sin, los, eh, sin los móviles al lado. ¿Se arreglan también para esa foto, buscando esa foto en redes sociales? El Por supuesto. ¿Sí? Habrá quien se lo haga y no salga de su casa, Exacto. pero yo me la no hago no <laughs> O que no salga del probador. Sí, o sea sí, que... sí. A la gente le interesa y le, le gusta que la demás gente sepa que ellos también tienen fin de año y que salen y que se le ve el modelito que, que llevan. Entonces yo pienso que sí que le va a buscar muchísima gente la foto. Y para nosotros es un escaparate estupendo, sí. o sea, que, que se hagan fotos todas las que quieran. ¿Mm? probador y fuera de, de, que etiqueten. ¿no? de mira si lo hacéis por lo menos etiquetar ¿no? bueno depende de depende quién lo haga no y cómo se vista también pero no si estás mono bueno, sí si no no lo hagas. Eh, bueno pues veremos todo lo que es etiquetar seguro que en redes sociales muchísimo Hay muchos modelos que, que luego que luego veremos esa noche. ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Tú de boda? Yo de boda? ¿Tú de boda? Yo de que aún no te sabes el modelo, no, no lo no. tienes ahí claro, pero apostamos por lentejuelas para acá. Creo que sí. <risa> <risa> Yo tranquila, María sales tranquila en casa. Con los niños pequeños no, no me apetece, no me lo pide el cuerpo, la verdad. Son fechas en las que tampoco es un día en el que me haya gustado salir mucho nunca. Eh. ¿No? Siempre. no, porque nunca me lo he pasado. Las veces que he salido nunca, fue la, noche. Siempre ¿Nunca me lo... fue la noche. No, siempre me lo paso mejor. Cualquier otro día que igual no cuentas con que vas a salir y no fin de año que te está todo el mundo muy agobiado. Entonces, <laughs> yo soy de quedarme bastante en casa en fin de año. En ese sentido no le di muchos quebraderos de cabeza a mis padres. ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo eh? recuerdas tu primer fin de año? ¿Lo recuerdas? Uf, sí, <laughs> recuerdo el frío que papé para coger un taxi <laughs> y después, para morir. Creo que fue el... Y dijiste el... nunca más dije yo, uy, qué poca necesidad tengo yo de estar pasando esto, porque no me lo he pasado también yo como para estar haciendo es esta Es que cosa. yo creo que ahora a nosotros nos apetece más cena-baile, lo que hablabas tú antes, ¿no? Que Algo más tranquilo. Cenar y oye, tomarte una copa escuchando música, luego si te apetece te levantas mm. y bailas un sí. poco. Antes cenabas, te da igual la cena. Tú lo que estás pensando sí, es sí, en eh, arreglar. Pero incluso con los niños, mm. recogiéndose una hora pues hasta que los niños aguanten, pero es una buena opción cena-baile también para ir con niños y que, y que se lo pasen bien. Sí. De hecho, vemos en las tiendas, eh, looks de para de para, niña, niño, de, de de para niña. niña, de lentejuela, un montón de. claro, Yo creo que cada vez a las niñas las visten más, más de lentejuelita de fin de sí, año sí. y no sé si será por eso, por ir a la cena baile o simplemente también para estar en casa y sí. salir en la foto entrar en esa fase, por ahora no, soy de las que cena y digo, oh como verme ahora que no me apetece. Y, qué bien y no me... que bien te levantas al día siguiente. ¿no? Sí, en ese sentido sí, no tengo problema ninguno, si quiero fiesta le pongo un poco de música a los peques y ya, para mí ya es fin de Contando ¿A la de bailar finas. un poco ahí? A mí me pasa por ver, que ya me pasa por ver. ¿Tu marido igual? Sí. ¿Comparten eso? Sí, sí, en eso vamos los dos a... No, con, con niños, además la niña es muy pequeñita todavía y prefiero esperar a que crezcan un poco y luego sí. Luego ya me dirá mamá, tú por ahí, yo por aquí, yo solo ya voy, vale, vale. Carol, ¿cómo era tu modelo de fin de año? Pues El yo más recuerdo así... que diseñado por mí y confeccionado por mi madre, <laughs> era un mono, o sea que era aquella. Las jóvenes pedíamos mono también, un mono de manga corta. La parte de arriba, la antejuela, y la parte de abajo, negra, palazo. Y llevé un gorrito también. <laughs> Mira, iba súper de moda. Tu alta te. No, sí, iba guapa, creo. ¿eh? Iba guapa. Sí. Creo. Así pensándolo, pensándolo. <laughs> no me recuerdo tan mal, ¿no? No me recuerdo no, tan mal. La verdad. O sea, si tuviese una foto de ese día, no, 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 no cantaría tanto sí. en este año. A mí me pasa un poco como María. Yo siempre tenía una expectativa demasiado alta con fin de año, cuando salíamos y tal. Eh, que era como, bueno, se te iba la vida si no salías en fin de año, era el día que podías venir sin hora, etc. ¿no? Sí. Y también un poco esa ilusión de, bueno, de los arreglos, ¿no? de arreglarte con algo especial, de buscar algo. Y luego al final nunca se cumplía tanto la expectativa. Nunca sí. lo pasabas tan bien, estaba todo saturado, hacíamos sí. colas en todas partes. Eso cuando no discutíamos en la pandilla a ver dónde queríamos ir. Sí, bueno. exacto. No, no, no merecía tanto la pena. Fíjate. Sí, yo creo que en general nos pasó a todas. Yo, es que eh, yo creo que mis hermanas eran son más mayores yo era pequeña y yo veía que ellas venían y decías: oh, es que no es para tanto no sé qué, no sé cuánto creo que salí un par de años por el hecho de hacerme el vestido y te la, la la cosa de estrena pero básicamente ahí quedó la cosa porque tampoco me, me gustó tanto como para seguir repitiendo sí. yo creo que sí que es cierto que es lo que me dice ella que cuando ya tienes un, una edad en la que puedes ir a una cena baile que los niños ya han crecido un poquillo y demás lo disfrutas de otra manera si sí, puedes estar sí. con los amigos con la familia pues eso sí, ahora quizá me apetecese más, pero vamos, salir desde luego nunca fue mi día. ¿eh? Uh -huh. Yo soy más fan de la Noche de Reyes, así como es una noche que me encanta en todos los sentidos, pero para salir, para mm. hacer cena, para todo, yo soy muy fan del día, de la Noche del Día sí. Cada vez más gente. Eh, nunca salí en la Noche de Reyes. Sí, en ¿eh? la Noche de Reyes me parece maravillosa. Porque te gusta o no te gusta la Navidad, si no te gusta, que es mi caso, que, que yo no soy muy fan de la Navidad mm. ni nada. Pues ella es como que está acabando, entonces hmm. ya es como, bueno, es lo bueno, la de los regalos, la de, ¿no? en mi casa se han celebrado los reyes, y ya está todo el mundo así con esa sensación de distinta sí. y la ilusión sí. y de salir, ya no es el tener que arreglarte, que ser tan exagerado todo, es eso así sí. más relajado, me, me parece muy bonita esa noche. Y es decirle adiós a las comidas, que acabamos todos sí. hasta el gorro. Es el inicio de la dieta. Bueno. Sí. <laughs> es lo de... de siempre después la última, de Reyes, ¿no? Después de, Reyes, después de Reyes. empiezo. El momento polvorón se acabó. <risa> <risa> bueno, pues se acabó el momento polvorón, pero queda todavía mucha ilusión por delante. Y una de ellas es la ilusión, sobre todo entre la gente más joven de fin de año. Espero que vosotros tengáis un fin de año maravilloso, sea de boda, sea mm. en casa, en familia. Y nos lo contéis en el próximo año y en la próxima temporada. ¿Qué le vais a pedir al nuevo año? Al nuevo año, pues que siga salud, es lo primero, que es obvio que hay que pedirlo porque sin eso no hay nada más. Pero yo, por lo menos, toco madera que en el trabajo vayamos siempre así: que cada vez tenga más novias, trabajando más y mejor, y salud para todos mis conocidos y amigos y familia, eso es lo principal, sí. no pido más. Yo, igual, a medida que vamos cumpliendo años nos damos cuenta de que la salud es lo primero y, y tanto a los tuyos como a tus amigos eh, le pedimos eso y que sigamos igual, ¿no? Como dicen, como dicen nuestras madres sí. y nuestras abuelas, yo que siga igual. Exacto. Bueno, pues espero que de eso concedido sea y que tengáis mucha salud y mucha felicidad para, para el 2020. Igualmente Muchas para gracias, ti también. Igualmente. Y sobre todo muchas noches aquí más compartidas con nosotros. Vamos a ver qué le piden también para el nuevo año nuestros colaboradores de corazón y hacer con ellos un repaso de lo que ha sido este 2019 en la prensa rosa. pues toca despedir también el año con nuestros colaboradores de corazón con Laura Pérez qué tal hola feliz año muy buenas noches Rosa Portela <laughs> muy buenas noches y muy feliz año a todo el mundo también <laughs> y con Angelo Fulito buenas noches primero a tutti eh hombre ah ya sabía yo ya sabía yo que tú le ibas a dar ese punto internacional hombre. ya de tener un italiano en el programa no bueno, es que... Nosotras, como ya saludimos el 24, no lo vamos a dar todo. Claro. ¿eh? <laughs> bueno, pues fin de año y un momento maravilloso para recordar las noticias más especiales que hubo a lo largo de este año, que ya nos va a costar llegar. Pero yo creo que si hay algún protagonista de verdad en este año ha sido Tamara Falcó, que fue todo un descubrimiento, que la conocemos desde que nació y ha ido poco a poco teníamos una imagen de ella nosotros aquí ya éramos fans sobre todo Laura yo sí pero este año se ha subido ya descubrimiento todo descubrimiento para todos los que la ponían a caldo como ella es así es pija natural eso sale bien no, yeah. no sé, yo pues creo, que, yo creo que fue, un fue uno de nuestros fue, yo creo que fue una de las grandes protagonistas ¿no? de, de este año sí, sí 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 de hecho yo he ganado una apuesta gracias sí. es verdad gracias a Tamara además Rosa se ha ido de cena. Tamara es una crack. Hasta consiguió llevar a mami al plato y al Premio bueno, Nobel. no lo hace cualquiera. No, la verdad es que fue un se hace querer un año de muchos descubrimientos televisivos. Yo después voy a decir cuál es el mío. Tamara, por supuesto que sí, que es uno. Cierto es. Y uh -huh. pero que este año la televisión nos ha dado muchos muchos momentos pues, ¿eh? De hecho, Ana, yo creo que porque ya llevamos juntos, digamos, lo, los cuatro. Uh -huh. Eh, dándole al, al, a la revista del corazón dando y, eh, comiendo esta información y a veces eh, interesándonos más y este año más que los otros años eh, nos hemos encontrado con eh, noches en que nos costaba un poquito eh sacar información, porque muchas veces había de verdad muy poco. Pero haciendo un resumen, sí que creo que ha sido un muy buen año para Yo lo el que corazón, creo ¿eh? es que también sí, tuvimos el listón tan alto, que como tuvimos también tantas cosas, después cuando no había mucha, pues no, no nos parecía poco... Pues porque sobre este año... Yo creo que, que haciendo un resumen yo todavía encuentro menos. Ángelo. Lo que pasa es que tú tienes un disco duro en el cerebro. No, lo que sí pasa. Nosotros encontramos menos. Porque no, no, ya no. Pero lo que sí pasa es que cambiando. fue un año de momentazos televisivos, sí. momentazos televisivos, por ejemplo después desgranamos, pero por ejemplo La Pantoja, La Vuelta el, 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 el de Isabel su, Pantoja a la El Jena. Superviviente es tremendo La hija de Rocío Carrasco en televisión nunca pensamos sí. ver a la Sí, niña pero total Rocío. no nos suelto prendas suelto no no Fueron desgranando bastante. Sí, cosas de creo que fue poniendo un poco las bases de lo que había pasado claro, y Creo que no sabemos el meollo de la cuestión A mí me parece esa niña sí. no me parece Trigolín Bueno, yo lo que sí, sí os digo es que este año hubo, sí que hubo un sí. Pues, hubo grandes momentazos televisivos, porque cualquiera sí. de esos son momentazos. Y, y Tamara, por supuesto, Tamara, momentazo, pero vamos, histórico. Ya. Me la pantoja en superviviente sí que fue un momentazo. Claro. Sí, además eh, vino justo después de las declaraciones de Kiko uh -huh. eh, en Gran Hermano Dúo con su mujer, porque estamos hablando con las compañeras y eran... Pero esto cuándo ha pasado? Es que son 12 meses... Sí, sí. sí llena de llena de informaciones y a lo mejor algo de enero febrero nos parece que está ya tan, que ya está muy, sí, muy está muy, muy visto está está muy allá y no es 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 parte del 2019 uh -huh. y claro la familia Pantoja yo creo que ha crecido ha lavado en este año su imagen algunos más que otros evidentemente Chabelita ha perdido mucha mucha credibilidad uh -huh. Eh, con todas sus revistas, eh, todos sus amores. Eh... El posicionamiento también de la estuvo, familia. También, es cierto, perdona, también estuvo en Gran Hermano VIP ella este año. Es que realmente estuvieron, estuvieron todos en Gran Hermano. Está haciéndose supuestamente sí. muchos eh, retoques sí. estéticos, ¿no? Que el otro día lo leía yo en un titular que había incluso quien decía que están preocupados porque creen que está cogiendo adición, entre comillas, ah, ¿sí? a los retoques estéticos. Uh -huh. No lo no sé, y, titular y... de una revista yo. Yeah. Y Chabilita al final, este año en Wikipedia se le, cambió, se le añadió por fin un trabajo, Canta. Por Hombre, fin tiene es que este año una un, ocupación este año tuvimos muchísimos cantantes nuevos también claro. tuvimos a Marije Chu efectivamente sacó disco. sí, sí. Muchos de todas discos, formas ¿no? yo creo que sí empezamos a analizar sí que ha habido muchísimas noticias porque bueno, al final nos, nos estamos acordando de las últimas ¿no? pero sí que hay muchas noticias y a mí fíjate cuando hacía así un repaso mental de lo que había pasado este año sí que me parece curioso que siempre pensamos, tendemos a pensar que los de las revistas del corazón siempre aparecen los mismos. Y es cierto que tendemos a hablar, hay un grueso, pues una Belén Esteba, un Campana, una María José Campanario, un no sé qué, que siempre aparecen, el Clan Pantoja, los Rivera, el no sé qué. Pero luego hay personas que son conocidas y que se han quedado en el camino y de los que no hablamos. Fíjate si hacemos memoria, esos años en los que hablábamos muchísimo de los de Mónaco, muchísimo. Mmm, unos años muchísimo. en los que hablábamos muchísimo de Ana Obregón, unos años en los que hablábamos muchísimo de Borja Thyssen y, y Barra Blanca y la baronesa pero bueno, y sin de embargo... Plan. No los hemos casi mencionado. Casi este mencionado, año. pero de cualquiera de ellos podríamos dar una noticia de este año, ¿verdad? Sí, no de, de cualquiera de ellos. Nada. Que hijos no? nada más, ahora son formales hasta que... Incluso la boda de, de Belén. Carlota nos dio para ah, un telediario. Nada. Perdón, sí. yo ya estaba... Sí, 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 él ya estaba, estaba en la boda de Belén hombre, Esteban. Hombre, escucha. nos parece un estamos, gran evento del sí, año. Sí, pero estamos sí. hablando de los de Mónaco no... y me mete a Belén Esteban en la boda... A lo mejor fue un poco culpa mía, ¿eh? Como no me interesa mucho el Preguntas tema... Preguntas para este año. Belén Esteban, que es una constante y aparece y desaparece, mm -hmm. pero está ahí. Eh, hay quien dice que se está apagando un poco ¿Pleación? su estela. ¿Creéis que sí? ¿Tiende, ¿Va a tender a desaparecer o no? Pues yo creo que Ella evidentemente el, el foco de atención antes o después se va se va diluyendo, ¿no? diluyendo. pero no, ella la quiere quedar... Es que igual sale, sale con una nueva. Que... Ten, tener en cuenta que eh, después de haber salido toda la lucha con, con Antonio Sánchez, la tenida en, en sí. primera línea, después eh, la boda, eh, el juicio, eh, ahora ella quiere quedar embarazada. Si ella queda embarazada... Vamos a tener... Claro. Eh, va a volver otra vez. Sin Belén. embargo, fíjate, su gran punto de arranque y donde más le daba era eh, Jesulín. Y de Jesulín no puede hablar porque su hija Andrea se lo ha pedido. Mm. Entonces, si ese tema ya lo apartamos, Vamos le quitas cerrar, bastante. Sí. El marido no ha querido ni salir en fotos claro, de boda. Eso es, eso es el... eh, la boda, es verdad que en el momento fue muy bestia. Eh, quiero decir, con muchos programas nutriéndose de eso, pero tuvo... Corto recorrido. Tampoco tuvo mucho recorrido. Forma. Recuerda que tuvo se había casado con Pilar recorrido. Rubio la semana anterior y le quitó muchísimo protagonismo. Quiero decir, eh, por, no por eso digo, tuvo una boda. corto recorrido. Pero, es verdad claro, porque que, no... sí que muchos especiales, pero bueno, ya sin uh -huh. novio incluso, que tiene mucho mérito, eh, uh -huh. hacerse una boda sin sacar al novio en cuestión <laughs> una pataki, y ocupar. El pataki, pataki y ya y lo hizo todo. Y ocupar. El... Y eso es que el sí, pero la bueno, la era conocidísimo. Eh, y Toño Sánchez, sí, un poco el principio y tal, pero de verdad, ¿a quién le importa qué va a hacer Toño Sánchez con? Su casa, si gana, pierde o no. Deja. ahora ya no tiene recorrido. Yo creo tiene que, 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 que ser algo son nuevo, temas pero no, no so, tiene recorrido. Belén sí. Esteban puede sorprendernos en cualquier momento con una cosa nueva. Que le si pase yo de todos modos pienso que Belén Esteban ya es un personaje que ya no se va a ir. De... Pues yo creo que va a ser. Si, si, si se, se vuelve recordáis... plan, no, va, no va a dar noticia, pero igual le pasa a otra cosa. ¿Recordáis uh -huh. de la canción que ganó Eurovisión 2000? No, ¿en Ra 2000? En 2015. A ver, cántanos, eh, cántanos. Es, no, es Rise Like a Phoenix. Re, eh, renace como una fénix. Como el ave fénix. Yo creo que va a pasar así. Va a Pero quedar... si no le pasa ninguna desgracia, ninguna cosa que tal, pues no, porque qué vamos a hablar de ella, su matrimonio mm. feliz y nada más. Pues creo. también hay que decir que la nueva generación ha llegado cada vez más. Llevamos unos años que eh, hay. estamos en la transición. Claro, <laughs> estamos... <risas> Eh, están llegando los personajes las hijas de las grandes sí, o claro. del, quiero decir los sobrinos sí. eh, y cada vez más tienen recorrido en, en la prensa del corazón tenemos Victoria Federica que este año nos ha dado grandes momentos quiero sí, decir la hija sí. de María Chalar sí. ha tenido la bastante... niña de los de las campos la, la niña de, de las rubio. campos eh, Tana de Cayetano, mm. es, es decir, cada vez mm. hay más personas De Cayetano, no, perdón, de, de, de Francisco. De, de Francisco, perdón. Uh -huh. eh, sí, pero bueno, son noticias, digamos, como en live. Tampoco nos dan así un morbillo, ¿eh? Pues, Fíjate ni siquiera la hija de Vicky Martín Berrocal que podría darnos más porque desnovio, al final sí. era sí. el novio que le conocemos que era el marido sí. de su mejor amiga sí. que se acababan de casar hacía dos telediarios y aún así bueno, no, aún así pero fue una buena movidita esa pero me refiero fue una Hace buena movida, semanas dejaron, fue una buena una movida movidita. pero si llega a ser su madre le estaríamos dando sí. vamos eh, sí, sí. Nos daba para unas cuantas semanas. De sí, hecho, Pim, bueno. um, um, justo este mes, la primera semana de, de diciembre, lo dejaron, sí, es decir, y sí. tampoco tuvo tanto, tanto bombo. Pero ahí están. Yo creo que evidentemente no vamos a tener una, un personaje como Chabelita, que comió horas <laughs> El, de... de eso es, ella estuvo. ya lo mamó en su casa. Mucho, claro, eso hay que esperar ahora a otra nada, feria. Para mí Para mí, mi personaje del año... Mm ya os digo yo que es Agatha Ruiz de la Prada y sus idas y venidas <laughs> con Luis contra todo pronóstico el regreso concerto. el regreso y bueno el y es muy curioso porque salía este mes en el Vanity Fair un, un reportaje que bueno pues que hicieron unas fotos creo que el mes pasado así y entonces hicieron un reportaje todos enamorados todos cariñosos y justo salen cuando ya se habían dejado no y ya decían Agata no vuelvas a hacer un reportaje Creo cuando lo, tengas una pareja porque le verdad. pasó lo mismo con con, con Pedro, Ojo, con Pedro Jotua, le pasó exactamente le lo mismo entonces ya le decía mira Agata cuando te pidan un reportaje de Vanity Fair procura no ir de no, pareja no, 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 porque no, no, ya después no, no, y otra grande noticia de este año es Malú y Rivera Ah, sí es verdad es verdad es decir es, es, decir, es que sí hubo está de, de verdad es sí, lo, sí, lo más sí, parecido sí, que tuvimos con Boyer y Presler. Sí, ¿sabes? Sí, salva, es, que, sí, 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 es que fue una gran Salvando noticia. las sí, sí. diferencias. Sí. Embarazo incluido, sí. además. O sea, eso ya sí. Es sí. Muy... Salvando las diferencias. Porque a mí, la Preisler y Malú mmm, mmm, solo se me parece que se fueron con. Pero, pero bueno, pero sí que <laughs> es, claro, que claro, es así no. lo más. Claro, claro. El paralelismo para lo tiene, claro. La sí, historia que... tiene totalmente. Eso es lo más parecido que hay. Tiene toda la razón. Sí, hay hay, muchas hay muchísimas noticias, más cosas. Eh. Eh. Sí, al también, final eh. empiezas a pensar y, y sí que hay más cosas. Algo se encuentra, algo se encuentra. Y decíamos, Rocío Flores que aparece en televisión contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico, pero también a la vez la vuelta a la televisión de Antonio David. ¿no? Que, que solo lo veíamos ahí al pobre demandado en las revistas y fíjate, ahora ya directamente está en... Bueno, y creo bien. que empieza a trabajar en Sálvame, ¿no? ¿O cómo es la cosa? Sí, no. sí, ya empezó. Ya empezó a trabajar. Mujer, ¿no? Ya es eh, claro. personaje otra vez que no lo vamos sabía. a tener. Yo creo que justo cuando llegué en 2010, él estaba en la televisión y poco después lo dejó. Estaba en un programa que se llamaba Enemigos Íntimos. Uh -huh. que me gustaba mucho ah, pues, con Isabel Rábago. Ah, y... me ¿Cómo me suena? <laughs> sí, era que un seas program... tú, que vienes de fuera que nos vengas es a Es que me, y... me gustaba mucho el programa porque era muy agresivo así, y se aprendió una televisión español, ¿no? <laughs> Y era una televisión que, eh, completamente distinta a la que veía en España. Y la que entonces, veía, este, es que este persona... Eh, Italia, perdón, mira, ya tengo un lío de países. Ya, que no, sé dónde ya no sabes estoy. dónde está. Ser internacional. Que conste ¿verdad? que este año vamos a celebrar otra cosa. Vamos a celebrar, aparte del año nuevo, la década que lleva Ángelo en España. Que lleva que una década exactamente. Pues Cumple sí. década. Sí, no, ya la cumplí en 2019. Pero no, vamos a, vamos a hacer... Pero no llegaste en el 2010. Bueno, pues yo has estoy... cumplido y... una década y no lo hemos celebrado. No, es que después de la celebración nos queda pendiente... En 2009. Ah, en 2009. Oh. Vale. Pues yo no te preocupes, que por un sarao estoy disponible. Siempre. Hay que celebrar la Así década. Que... Bueno, pues lo celebramos ahora mismo. De por supuesto, mira, ¿Todavía tenemos. no tomamos te dos... la suba. Efectivamente, tenemos otra buena excusa para celebrarlo. Pero sí, Antonio David, volviendo a Enemigos Íntimos, era un personaje que yo pensé. Eh, ¿Sabes cuando eres de fuera y enciende la televisión y dice: Este personaje lleva toda la vida y seguirá toda la vida? Y desapareció. Y después empecé a a interesarme también al folclore, jugado, sí. todo esto. Y entonces sí que me pareció raro volver a verlo, como claro. el programa Telecinco, volver claro. a verte. Claro. Y, claro. Y sobre todo me impactó mucho la presencia de esta, de esta niña, que ya no es una niña. Ya, pero que era una niña. Que yo creo que en 2020 nos va a regalar grandes momentos. Yo también lo creo, fíjate. ¿Sí? Yo creo que vamos a tener por fin declaraciones que estábamos esperando este año. Que no, no creo. A mí yo te digo, a mí la niña mmm, me gustó mucho. Yo creo que va a enseñar la patita <laughs> en algún momento. A mí la niña me gusta mucho y me parece. No me parece que, que sea. Limpia. A mí lo que no, la que no me parece limpia es la, la madre. Bueno, la madre es rara cuanto menos. La madre... esta niña me parece demasiado me par... programada en sus momentos. A mí la, niña, la madre me parece... A par... mí no, fíjate, a me mi... parece que es una niña buena. Yo te diría todo me... lo contrario. A mí me diría, yo diría ah, que es una niña buena. Buena. Yo creo que es una niña que... Bueno. Y, que, y, y una revelación realmente a mí me sorprendió muchísimo. Y me, me sorprendió pero para bien. Me parece una chica que defendió muy muy bien a su padre, incluso momentos sí, sí. que eran difícil, difícil su defensa. Me pareció una chica que supo salir airosa de todas las broncas que hubo más o menos por ahí. Pero y me gusta, me gusta. mirando mirando hacia atrás, imaginaros, eh, a nosotros nos gusta eh, celebrar el año nuevo, vamos a entrar en 2020, pero volvamos al 2018. ¿Os imaginabais que en 2019 nos iba a regalar la pantoja en televisión, no, okay. Rocío. Bueno, no, no, la pantoja no, no sobre todo en televisión en ese formato. La pantoja en ese formato. Que para no, mí. no, no, Porque no. Es que a mí es que, y bueno, y ver a Mario Vargas Llosa en, en, en la tele en el balconcito con Isabel Preysler, inimaginable también. En Masterchef. Yo te digo que hay cosas que, que, no, que no, no, no nos podemos quejar. Yo ha sido podíamos, un muy ni plan... buen año. Ni no, plan... podemos claro. no nos podemos <laughs> quejar. No sido muy lo Creo que claro, las Campos no piensan lo mismo. Las no, no, no. Ahí, las... Voy. Las... Ahí voy. Ahí voy. Las Campos están en el ostracismo. Pero para las Campos ha sido muy nefasto. Claro, un año nefasto. nefasto. Sí, así yo creo que ha sido el, el año definitivo. Horribilus. Eh, <laughs> <laughs> años horribilus. Años horribilus efectivamente que ha sido el momento en que se le, se le han cerrado todas las puertas pero se las cerraron un poco ellas mismas ¿eh? o ya, sea ellas, ¿no? ellas empujaron o sea bueno sí bueno a mí te voy a sobre a ser... todo las hijas jo ja, pues yo os voy a ser sincera a mí me parece que vamos yo no lo veo como lo veis vosotros ¿No? sí que es verdad que creo que es el año de un año, un año terrible a mí me parece y sí que es, que es verdad que, que ellas se fueron yendo mal pero a mí verlas sinceramente que aún están en tele5 5. Me parece una gran victoria para ellas. Quiero decir que cuando se van de. ¿Pero qué están? Y... El sábado por la tarde cuando duermes la siesta. Eso es... Bueno, pero, no están, pero están. Pero están de esta zona. Y en Telecinco, 5 Y en No Porque estamos a mí, hablando si de repente de... Sí. dicen, me voy para Antena 3, no sé qué los otros, bueno, sí. ya podrían decir. O, no sea, iba sé qué, o se iba a Telemadrid o no sé o qué. No, cuan... no, se fueron pero a... Que pero aún así te... Y está bastante. en Telemadrid también, ¿eh? Sí, por eso, por eso. Pero al final es un poco. Esta es mi lectura que hago yo, esta es una lectura personal. Que por supuesto, quien les diera estar en Sálvame, que es diario, que cobrarían sí, claro, otro sí. caché, etcétera, etcétera. Pero al final es un poco como decir, cuando ella se va, ellos tenían un poco la actitud, o al menos a mí era mi sensación de, bueno, a la se va, a ver qué vas a encontrar. Y de repente es, estoy en la misma cadena, y lo lleva ah, casi pero... la misma gente, al final me está dirigiendo el coleguita sí, de la sí, vamos, sí, sí, pero vamos, es como... O sea, como no sé. un tercuey de varios. O sea, no... la <laughs> <laughs> pues. Claro, estoy en la misma Oye, cadena otra, noticia. Se otra Marta. sección. Marta. Oye, otra noticia ¿Sí? que me acaba de llegar. Marta Ortega, sí. Marta Ortega que va a ser madre. Sí. Sí, Marta sí. Ortega, que va a ser madre. Me encanta. O sea, pues, <laughs> sí, pues sí, la, 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 al final es... Le... La no, un la programa misma. como es que este de en moda, salud. un programa de este que está tan presente a la moda no podía haber encontrado otra comparación mejor. No. Vale. Y también sí, os digo tal. que ya os voy a adelantar yo para 1900... 1900, para 1900... <laughs> para 1900. No, os voy a adelantar, no a adelantar, yo para el 2020, pero os voy a adelantar... Espera, ya... Espera, ¿cuántos años tengo? Porque Mira. en 1929, os, os, os y adelanto, tengo 31 años... Bueno, me... os adelanto para la separación que va a haber, que va a ser ¿Quién? sonadísima. Yo ya soy como Aramis mis cuéntanos. Mira, la separación que va a ser sonadísima en este 2020 va a ser Cayetano, Cayetano y Eva, no. porque va a ser una separación... Pero, supuestamente supuestamente, que estar... supuestamente eso es que cantadísima os prohíbo en este muerto, programa eh. que cada que vez que se es que hable es que... de Cayetano o de Rocío, no le pongáis un es supuestamente era, es de la... es, supuestamente era. pero además os lo digo, yo supuestamente esa relación ya está muerta lo que pasa es que ella habrá dicho, mira, esto vamos a aguantar un ratito porque yo no quiero este escarnio público pero al mismo tiempo, ya visteis cuando se iban a Sevilla <laughs> en el AVE, él es que no se acerca ni Así, ¿eh? Ni así. Porque no. ella va allí con el carro, pero. Todo es... muy supuestamente. Todo muy Toda supuestamente. Muy supuestamente. Sí, y no, después, supuestamente, no. él también en la boda estaba allí el pobre, amargado en una boda, él solo llamando por teléfono todo el rato. Yo me imagino que llamando a Londres. Y yo lo que no entiendo es como... O al abogado, abogado, abogado. Pero bueno, lo que está claro es que él ahí supuestamente metió mucho la pata, ya no por quedar con ella, por no haberle dicho que iba a ir a Londres, porque ella dice que lo que peor le pareció es que le haya engañado diciendo que estaba en Lima, cuando él estaba en Londres. Se confundió. No, se a Lima-Londres, No. <laughs> ¿Sabes? Era así como algo secundario, ¿no? No pensé que te importaba mucho. Pero, pero claro, no tan... si, si, si él hubiese dicho que iba a Londres, a lo mejor ella pues, no lo veía tan. Bueno, es que yo, es que yo me no quedo me con 1999, perdonadme, pero me he quedado con la y está con del siglo está pasado. el gran ¿eh? error y lo que hace. Claro, pero, lo que te hace pensar y mal. Y pregunto, ¿no? si ¿por qué dicen? no le dijo que iba por Londres? Ahí está la pues cosa. Es que si no si lo dijo ella, es por si algo. Le dicho. Claro, ¿por qué no le va a decir voy a Pero ir por no lo Londres le, claro. porque me apetece ver el Támesis, que estoy de camino? ¿Por no. qué no. se obvia esa información? Está claro, no. aparte que pasa una cosa: la hermana de la chica en sí. Dijo cuatro perlitas que están clarísimas. Dijo esto tenía que estallar más tarde o más temprano. Tener entonces, familia que para será. esto. Para Ese, que se, que ya, se iba a saber. También. Y ya, nosotros ¿Sí? ya sabíamos que se iba a saber, pero preguntarle, Cayetano, preguntarle a Cayetano cuánto tiempo ya. O sea, ya lo estás diciendo todo es ¿sí? y sí. entonces eso ya está todo dicho. Mira, se pueden decir las cosas. Mira, Carmen Bazán, últimamente que. Mira que me gustaba esta mujer, ahora ya no dice nada. Nos dice, Podía nada, pero ver, es que ahora se, se... se lleva genial con Campana. ¿No lo visteis la semana pasada? En, eh, de Ola, hace dos semanas o hace tres, no sé. Bueno, las últimas semanas. Que salió en, en el hola. Sí, claro, semanas. efectivamente. Bueno, esos de los personajes semanas. que se van recuperando, que estaban así un poco en el sí. olvido y este año han estado muy en el olvido y, sin embargo, ahora... Para Yo creo que, que se... jesús Bueno, salió hablando hace poco de, de la, del novio de la sobrina, sí, de la, la Jesulina. Je... Sí, pero Jesulina de la hija está claro que de la sobrina ah no la tía cómo se llama la tía de campana de Jesulín cómo se llama la tía, la tía Lali Lali la, la, Lali Lali la hablando de la sobrina pero bueno, bueno de todos madre, modos no, yo creo madre. que Jesulín está preparando su vuelta a los ruedos si no no salía en la revista ahí pero sí Me se importa. ha cortado la coleta ya cuatro veces sí pero muchas veces sí, estos esto, se crece de nuevo estos se Dios cortan es mío, y salen esto. y vuelven a salir y yo digo que es como, cuando, mío, digo que es como los peces claro y el le vuelve a salir como los peces en el río yo creo yo creo que el récord lo lleva Ortega gacano, ¿eh? que no sé cuántas veces se cortó por eso, por eso es que es, y aún es, saldrá de nuevo es una estrella, pues incluso sí. un amante del, del, es que de los toros son para siempre ¿no? y, el, y este está cebando a ver si es que este hace popular y tal, porque quiere un caché que no le dan no hay ningún, nadie, ningún empresario del mundo del toro que le quiera dar lo que él pide porque él, claro, como siempre, siempre pide pues al nivel de los que son de las grandes, grandes figuras y él no, él estuvo siempre como en otra onda y entonces ahora quiere entrar por la puerta grande, pero no, no creo que lo consiga ni saliendo en portadas bueno, de solo ola. tiene que demostrar él. El... Ni en portadas de ola ni en ningún otro sí. lado. Eso solo se sale ahí, si lo demuestras, ¿no? O sea, o decir, ¿Sí? Por ser hijo de no te van a regalar nada. Bueno, era además es hijo Se dan de... la oportunidad Bueno, de hacer, él es verdad. hijo de. ¿De qué te refieres? De Humberto Janeiro. No, Claro, Humberto que volvió con. Viejas llamas. No, hombre, quiero decir. Ya no sé, mujer, pero es que me lo pusiste como suele decir. Humberto sí que está desaparecido. que ha desaparecido. Humberto. Humberto. Y queda nueve kilómetros de la casa de su mujer. Con tantas. Y no ve ningún Con tantas novias que tenía, tantas novias. No, pero sí sigue teniendo la misma. ¿Sí? Ahora que ya sí. Ahora que ya está separado de poder. No me acuerdo el nombre. Ah, pero no con. Sigue con. A ver. Y de hecho se hizo, se hizo un especial hace tiempo donde se le, eh, se, le, eh, se le seguía y resulta que de su casa salió una ex novia de Humberto eh, de que conoció también Carmen y que fue el detonante de la, de la, ruptura, de la ruptura y de repente... Quando stanno seguendo il coche di Umberto che sta conducendo Umberto, separa e sale in de, eh, mezzo della carrettera, in una calle pequenita e sale da un portal una chica che una señora che le deja algo, che sotra gli ama que es otra exnovia Dios mío. Y esta exnovia no cómo sabía cómo se puede ser tan sex Es que es, es, sex ¿Cómo symbol? se puede ser un sex símbolo en Ubrique Bueno, pero, no, pero claro, no. es que mira, vosotros os preguntabais cómo era Luismi tan sex símbolo, pero, eh, pero sí. este a mí aún me lo ponéis más difícil, porque pues este veo sí que casi no si por ahí va. No le me veo absolutamente. Pues yo no sé qué tiene Ningún la la sex que es en es los 60, no pero soy. te cambia la vida oh, probablemente. No le, pero es que vamos a no ser es Por eso. lo menos el por lo menos el chatarrero pues tiene Chatarra. Y y, eh, y y este sabemos que tiene, que es, tiene supuestamente mucha capacidad para fundir el dinero del hijo, montando sí. empresas y, y, y quebrando. Pues, pero ganas siempre el, Porque vease la, la fresa, vease las, la, las, las, las gasolineras, vease los naranjos, todo fue por ahí. ¿eh? Es sí, es verdad. ¿Eh? Sí, sí. Eh, pero Humberto debe de tener también... Pues no sé, mucha labia. <laughs> también, también, seguro que sí. Bueno, y más que se han apagado, porque aquí hemos hablado, que yo creo que, son, que es porque son personajes, entre comillas, de segundas, como puedes ser María la Piedra y Gustavo, uh -huh. que también fue así como... También ¡Ah! tuvieron ah, su, su momento. Dos, tuvieron sí, su claro. momento, Pero aún saliendo en la tele, que Gustavo sigue estando sí. en un programa... Uh -huh. Ahí se ha quedado, no nos interesa sí, tanto. Es no. sí, esperaremos que sean padres sí que no. en breve. Sí, no sé. Aburrieron muchísimo. ¿Van a ser padres? Sí. 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 Está esperando, ya queda que poco. Será una de, yo creo que será uno de los Pero primeros. No a mí me ha interesado ella, 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 tantísimo ella, ella, ella este tema que... Nada, no lo no he, he seguido, nada, ¿verdad? fíjate. Pues 2020 nada, pero... nos regalará también esto. Esto no es nuestro Lo vamos bebé, a coger así como pop-up, noticiar. Y, y la hija de Raquel Boyo, que está embarazada también. Y la hija bueno, de, no, de Raquel Boyo. En casa de Raquel Boyo están todos. Pues están ¿no? todos sí. embarazados. Y pues también este, es que en el 20 nacen muchos. También ahí. va a hacer el, el Malú Riverita, también sí, nace muchos en, en sí, el 20. Sí, 20, el, eh, el, el hermano de, de Alma Cortés. Que se llama Manuel Cortés. También. Bueno, van a tener allí una guardería en. Ya <laughs> te digo, sí, 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 va sí, a ser. En Villabollo. En Sí, sí, sí. ¿En Villaboyo? ¿En Villaboyo? <laughs> sí, sí, sí. ¿No? Bueno, noticias para el 2020. Hagan sus apuestas, señores. ¿Cuál creéis que va a ser el personaje estrella? Rosa ya hizo rin. apuesta. Yo hice la mala, ahora voy a pensar la buena. Yo creo que Agatha y Luis me iban a romper varias veces. Sí. <laughs> Sí, sí, porque ya al ver que, que, que realmente se le perdona, pues dirá, va, ah, esto lo puedo volver a hacer. Sí, porque este las las manosquitas no mm, nos no capaz de eso. ¿no? Yo tengo. Yo tengo. Eh, bueno, esto casi, casi, casi es, se sabe, pero no, aún no, a ver, pues, no es ya. cierto. Vamos a tener, evidentemente, Rocío Carrasco en un. En un, en un Rocío Flores, perdón, en, sí. un, en un reality. Y, vamos, y voy a tener las declaraciones de Rocío Carrasco, estoy esperando. Yo creo, ¿Sí? Rocío, yo creo, que, o, yo creo que Rocío Carrasco va a explotar en cualquier yo, momento. Ojalá sí. se te cumpla. Pero bueno, sí, y cuidado con pues una fíjate, posible... Fíjate, yo voy a ser todos más tal y, y esta es una creencia mía personal. ¿Es un deseo o lo que lo creéis de verdad que va a pasar? No, 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 yo... Lo hablaremos en diciembre del 2021 y estoy absolutamente segura que entre el enero del 2020 y diciembre del 2020 eh, Rocío Flores va a tener una demanda de Fidel y de la Niña. Yo también te lo digo. Yo es una apuesta personal. A mí tampoco no es me estrenaría. Una, no mí, tampoco me estrenaría. Es una creencia que A mí me tampoco me estrenaría porque además una ahora que, que soltaron ya que Fidel era parte muy implicada en todo este rollo de esta relación, bueno porque sabíamos que Fidel no sí, dejaba que, que, que los es... hijos comiesen con ella en la mesa los niños tenían que comer supuestamente, supuestamente con el servicio, pues, los sí, niños no podían supuestamente, estar supuestamente, supuestamente nunca supuestamente. con su madre bueno, pues se ve que, que realmente él era la mano que mece la cuna ahí, o sea que realmente supuestamente él, dicen que estaba muy... más supuestamente que realmente sí, <risa> <risa> muy supuestamente bueno. parece que él está muy implicado porque... y entonces yo me imagino Pero que él yo... en estos momentos estará pues mmm, A ver, evidentemente en una pareja eso. te salpica. Sí, hombre, sí, pero la madre claro. es ella. Él no, no sé, ¿entiendes? Si tú estás con una pareja y estás compartiendo cosas eh, frívolas y cosas importantes, evidentemente eh, te salpica. Ahora, vamos a darle la oportunidad a este 2020 que nos eh, ilumine, nos, <laughs> nos, <laughs> nos, <laughs> nos <laughs> dé más espiritual, informaciones Muy espiritual sobre esto. Salido. Ya lo dio la hija, ¿no? Que salió claro, ella valenta, ella valenta, pero ahí... Bueno, ¿y Antonio David haciéndose un poli también? marcó ahí. Sí, él ya no, mira, él ya sí, no tiene nada, es que que ya es más... todas las demandas que tiene, lo que le tiene que pagar, que ya dijo que necesitaba tres vidas para poder pagárselo. Pues ya colea una más. <laughs> ahora que hay que ver, hay que darle tiempo a sobre todo al concurso de la niña, porque en el concurso sí <laughs> Me que va. ¿Y qué concurso va a ser? Ya yo que creo que es a fin, a fin, sí. superviviente bueno no hombre, va a haber su... mucho concurso más hombre mira o vas su... a pasar palabra. Claro. que ya no hay que ya, tampoco, que ya no tampoco. hay va bueno mira supervivientes sí, le vendría sí. genial supervivientes, ¿por supervivientes porque es el superviviente y le vendría genial no, más más ella, más a... GH, no, ¿no? Por le vendría genial por muchas cosas una porque ahí cuando, cuando hay los, los momentos extremos es cuando realmente sueltan todo 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 y después porque viene, viene siempre morenos, delgados, y Jaiaya le vendía cierto. bien, tanto, que es una todo, chica pero esta joven. Que eh, Jorge Javier Vázquez es así como un sacacorchos, si y suele sacar sí, bastante. Sí, pero es, es distinto sacar no sí. así. No, soltó bastante. bastantes permitas no, fue soltar. Y le pido, y le pido este año. Nada que nos que nos eh, que desde Italia que súper es famoso este reality que llega también a España, el Temptation Island VIP. ¿Y eso qué es? Que esto es <laughs> A mentirante. ver, cuéntanos, cuéntanos. Canelita, es este de la isla en la que se Sí, os acordáis el el pero ya lo estaba anunciando que están anunciando la isla de las más ah, VIP, VIP. Yo quiero el VIP. Yo también quiero un VIP. ¿Pero en qué consiste el es un poco, una Pero aquí ya lo hay, ¿no? Los los viernes o los sábados, sí. Sí, sí, pero yo tampoco lo he visto, pero lo había anunciado muchísimas veces. La que quiero, lo que os recordáis del de Francine Galvez, que tenía aquel programa que se llamaba Confianza ciega, ¿no? No, no, era un programa sí, donde había unas parejas que estaban en un resort, en, en Italia se hacía cerca de Misona, aquí se hacía en Portugal, en, en Algarve, y lo que hacían eran, estas cuatro parejas estaban, convivían las mujeres. En un, en, uno, en un resort y los hombres en otro resort, y le ponían 10 cachondas y 10 cachondos. Anda, y ahí, tentación es máxima. Yeah. Esto pues que si aquí en España ya lo hay. Era bastante, vulgar, ¿no? bastante, bastante, pero, vulgar, sí, bastante pero vulgar. Pero hecho por Vips, es una maravilla. Claro. Es como, eso sí que nos va a dar juego. <laughs> eso ¿no? sí que nos sí, sí, va sí. a dar juego. Eso nos daría juego. Imagínate que... meter ahí a Feliciano. Bueno, bueno, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, ya, ya es casi. Y ya fue es ¿Es otro de los Porque personajes estamos que se ahí no? ten... es casi no hace falta que le pongan 10 Es que es casi no hace falta <laughs> que sean cachondas y que vale. se, lo digan, se lo digan a la barra china os acordáis de la barra sí china? sí, sí, sí <laughs> fíjate fíjate otro de los que no nos acordábamos y se fueron quedando está en muy el está muy calladitos casi qué pasa ahora con él ¿No? hace tiempo que pues no yo te digo una cosa analicia. que la última imagen que vi desde que estaba muy mal operado ¿Eh? Pero yo mal creo operado. que muy mal operado, está Soy muy muchísimo, mm. de hecho hizo una, y con, y, una obra si de otro, teatro si la, con su ex, si, con Laura Dibildo. Bildo, sí, hacía un papelito, estamos hablando de casi el gineste, sí, ah, sí el actor, sí, que te... iba a sí, ¿no? sí, ah, hacer hace hace un, un papelito de dos frases, eh, lo que se llama pues sus pequeñas partes, y hacía oh, pues pequeñas pues partes, ese que camerino, él. ese camerino, pero fue ella, <laughs> ella la que se lo ofreció porque ella ahora es productora como su padre, y entonces producía ella la obra, todos los productores. ella producía la obra y lo lo pilló para fichos. no tener que pagarle la pensión. Pues sí, le diría, mira, pues sí, pues lo fichó. Madre pero, mía. Pero bueno, ese programa que tú dices, yo te digo que aquí en España ya lo hay. Es un programa que tuvo mucho éxito en Chile, ¿no? Por lo que veo. Que eran de esos. <laughs> en que... Italia <laughs> y, y que... en Chile, porque dicen que ¿Sí? en Chile hay una cadena solo de realities, que está todo el mundo. Por eso se van todas las Orianas pues tampoco y toda la gente de aquí. La... Se van de Chile. Ha ido ¿eh? con dos, tres al porque año. Porque allí, allí están, todos como tampoco entre pero yo tengo que. Sigo, hace aquí... años que no veo una película en la tele, en Telecinco. Pues yo te digo que este reality, yo no sé cuándo lo ponen. Pero que yo lo he visto anunciado varias veces, pero no te digo ya hace a lo mejor un mes. ¿eh? Pero yo estoy con Ángelo. Esto ahí con famosos sí queda juego. Eh, Eso con no famosos sí si queda juego, si no, ya no nos Oye, ya para, para tirarlo. Y a si lo hacen, que... Belén y. Belén y el Migue. ¿Qué os parecería? El Miguel no va a eso. En El Miguel no sale por... ni en las fotos de la boda. Se va a meter ahí, el vamos, Miguel, Esquiner, no. El pero, o Edmundo y pero, pero también. Pero Edmundo. Iter. No, no, Iter. No, yo, yo veo más. Yo veo y... más si va Edmundo ya. <laughs> Mira, yo veo más a Humberto y, y a la que sea. Y a la que sea. Yo a Edmundo lo no veo. <laughs> mundo, claro, Edmundo, claro, yo no se ve más con Edmundo, vamos, Edmundo iba encantado. Iba encantado. El caso es que le dejen ir Edmundo. Pues veremos, veremos que... ¿Qué va a dar de sí todo este 2020? Y desde luego nos queda claro que el 2019 parecía que no, pero sí que ha dado mucho, mucho de sí. ¿Qué le pedís vosotros al 2020? Pues, la verdad, ¿te refieres a nosotros en particular, ¿Vosotros en particular o, a, o a la vida claro. del corazón? No, no, a, ¿a nosotros vosotros en particular? particular. Ay, yo no sé, nada en particular en concreto, pero yo suelo reírme mucho. Dí que sí. Ay, yo le pido mucho amor, mucha paz, mucha alegría y sobre todo, pues eso, que sea una década maravillosa ya toda la década. Ya no pido un año, pido toda. Ya pido diez, ya diez bien. fantásticos. Ya que estamos. Mira, yo casi que le pido salud siempre para mí y para los míos y, y le, tener la sensación cada vez que me voy a dormir que estoy bien. Esto ya la conciencia tranquila. Sí, o sea, también. pues no, no, no Sentirme bien. con las copas cuando vayas a dormir. Pues no tener la sensación del helicóptero, ¿sabes? <risa> <risa> no, no. Eso Estar, está en tus manos. Mira, con un poquito de salud y a reír eh, ponemos nosotros un claro, poquito de chispa a la vida. Pero la salud ahí que... Si te ríes es porque sí. estás bien. Sí. Pues... Yo hago siempre esto de cuando te dicen, pide tres deseos y yo siempre digo, y es un poco, va un poco en la línea de Laura, que yo siempre decía... A mí me sobran dos. Lo único que pido en la vida es felicidad, porque cuando eres feliz ya va un poco parejo que tienes todo. Es decir, que si claro. uno no tienes la salud es que, la que deberías, es que, es que que deberías tener, es todo eh, es... te da para ser feliz, así mm. que es suficiente y, y el resto va para añadidura. ¿no? Así que mucha felicidad también para vosotros, muchas risas, mucha salud Bien. y mucho todo lo para bueno que, que queráis y que os venga. Y nosotros acabamos así este año de programas, pero la próxima semana volvemos con ya nuestro especial de Reyes y veremos también cómo se han portado ellos y qué les van a traer.